a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Magistrado FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire. Bienvenido. Seis de la mañana con 4 minutos. Buenos días, saludos cordiales. Llueve bastante en el Distrito Metropolitano de Quito y hace frío, 11 grados centígrados la temperatura a esta hora. Hacia las 5 de la mañana cayó una pequeña garúa y luego otra vez empezó a llover con algo más de fuerza. No es una lluvia torrencial, pero lluvia al fin en prácticamente toda la ciudad. Pilas con el tráfico, pilas con el frío, abríguense por favor, tomen los recaudos del caso. Manejen con precaución si están a punto de salir o si ya nos están escuchando en las diversas calles y vías del Distrito Metropolitano de Quito y en los lugares donde escuchan nuestra señal, Majestad Radio, la soberana del aire. Viernes, se acaba la semana, viernes. Estamos justamente listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés hasta las 8:30 de la mañana. Generamos ya nuestra señal informativa, amable audiencia, a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos a esta hora también a través del canal 3 del sistema TVNET para quienes nos escuchan, nos sintonizan en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. E igualmente nos pueden seguir por la internet a través de www.radiomajestad.com aquí en el Ecuador y en el resto del planeta. Igualmente estamos ya generando nuestra habitual transmisión en vivo a través del Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, si no solamente nos quieren escuchar, sino también ver nuestros comentarios, nuestras noticias, nuestros aportes informativos y, por cierto, a nuestros entrevistados a través de la fanpage de Majestad Radio. Qué gusto que nos acompañen. Buenos días también a los televidentes de Sami y Tonchihue que sintonizan a Canal Star, que generosamente retransmite este espacio de noticias. Buenos días a su director, al colega y amigo Osvaldo Bravo, e igualmente a los internautas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. Abrazos a la distancia. Reciban un cordial saludo de Silratras de Viña, quienes habla Fabricio Vela, quienes conducimos justamente este espacio de noticias a primera hora. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Amigos y amigas, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda informativa, la siguiente agenda de entrevistas. Estaremos dialogando con Stalin Raza, jurista, sobre la crisis en el sistema de rehabilitación social. El doctor Raza, conjuntamente con otros juristas, presentaron ayer un recurso ante la Corte Constitucional en torno a la situación de emergencia de las cárceles del país. Hablaremos sobre este tema. No podemos dejar de seguir hablando. No normalicemos la violencia en las cárceles. Vamos a conversar justamente con el doctor Stalin Raza sobre la crisis carcelaria. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mauricio Proaño, estará también con nosotros. Vamos a hablar de los temas políticos y, por cierto, del proyecto de ley de desarrollo agropecuario. Atención a la entrevista que mantendremos el día de hoy con Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de CITEC.
Hay un tema del que poco se habla. Se ha generado un eco muy pequeño en redes sociales. Hay que comentarlo. Hay denuncias de cobros indebidos, cobros abusivos del impuesto al valor agregado, IVA, a través de las plataformas digitales. Recuerden ustedes que el año anterior la Asamblea aprobó una norma legal a través de la cual se dispuso el pago del IVA por la utilización de servicios digitales, las plataformas como Netflix, como Amazon Prime, etcétera, etcétera, o las plataformas digitales de los taxis, ¿no? Uber, Cabify, etcétera. Se obliga a que los ecuatorianos paguemos el impuesto al valor agregado. Dice Juan Sebastián Salcedo que hay abusos sobre este tema. Vamos a conocer de qué se trata esa denuncia. Y finalmente hablaremos sobre la reactivación de la región insular, de las Islas Encantadas, de las Islas Galápagos. Dialogaremos con Enrique Widmer, representante de los operadores de turismo navegable de las Galápagos. Así que esa es nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía. ¡Abríguese, por favor, achachay! ¡Qué frío que hace en Quito! Silrat, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días, excelente inicio de día viernes para ti, para todas las personas que nos acompañan. Se nos acaba la semana, hace mucho, mucho frío, por favor, abríguese, no como yo. Toda la semana ha llovido, ¿no? Toda la semana ha llovido. Exactamente, sí, mucho frío, ha llovido mucho y, Fabri, te cuento que hasta ahora no se seca la ropa que tengo ahí en los cordeles de la casa. Barbaridad, sí. Lleva ahí 4 días y sigue lloviendo. Y eso que vivo en zona seca donde no llueve, ahí por está. La mitad del mundo, pero sigue lloviendo. Ahí está, y eso le debe pasar a todo el mundo. Bueno, abríguese, por favor, protéjase de la lluvia, cuídese de las gripes. Bienvenidos todos, a primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:10 en la mañana, vamos de inmediato con los titulares. Una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo revisará el proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Yacu Pérez, un saludo casual no es reunión secreta. Municipalidades anuncian movilización nacional para el 9 de marzo. Alias Ñoqui, otro sospechoso del asesinato de Efraín Ruales, fue detenido. Cerca de 9.000 médicos rurales no se vacunan contra la COVID-19. Y el turismo de vacunas se replica en Ecuador. Una operadora turística ofrece un paquete. 6:10 en la primera hora. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información a las 6:11. Empezamos con una nota periodística que publica Diario El Universo. Una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo revisará el proyecto de ley para la defensa de la dolarización antes de un tercer envío. Este viernes 5 de marzo se instalará una mesa de trabajo interinstitucional Ejecutivo-Legislativo para revisar y corregir el contenido del proyecto de ley para la defensa de la dolarización que busca reformar el Código Monetario y Financiero. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión entre el presidente de la Asamblea Nacional César Litardo y el ministro de Finanzas Mauricio Pozo, donde se determinó que en la mesa de trabajo participaran los representantes del Ejecutivo y Legislativo. Además, se definió la metodología de trabajo a desarrollar para efectuar una revisión adecuada del proyecto de ley y luego presentarlo formalmente al Parlamento. En la reunión también participaron los representantes del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y otros legisladores. La mesa técnica se instalará luego que el Consejo de Administración Legislativa CAL el pasado 1 de marzo no calificó la segunda propuesta del proyecto de ley para la defensa de la dolarización presentada por el Ejecutivo bajo el argumento que se encontraron 14
11 inconstitucionalidades. El compromiso asumido entre los representantes del gobierno y la Asamblea es revisar el documento en un plazo máximo de 8 días y posteriormente volver a ingresarlo a la Asamblea para su trámite correspondiente en un plazo de 30 días por la vía urgente en materia económica. El presidente de la Asamblea remitió una comunicación a los coordinadores de las bancadas legislativas para que nombren a sus delegados y se incorporen a dicha mesa técnica. Nota de diario El Universo, 6:12 en la primera hora. Y revisamos información de Diario Expreso. Yacu Pérez, un saludo casual no es reunión secreta. El candidato presidencial confirmó un encuentro con un juez del Tribunal Contencioso Electoral, calificándolo como un saludo casual. Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento político Pachakutik, se pronunció este 4 de marzo sobre las acusaciones de una reunión en secreto entre él y Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Mediante una publicación de Twitter, Pérez confirmó un encuentro con Torres, calificándolo como un saludo casual, pero negó que fuera una reunión secreta. Nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es reunión secreta. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Así publicó Yacu Pérez en Twitter. Las acusaciones a Pérez se dan luego de que el medio digital La Posta hiciera públicas fotografías que darían cuenta del encuentro entre el magistrado electoral y el aspirante en un edificio ubicado en el norte de Quito la noche del 3 de marzo. En un primer acto se puede ver alejarse del lugar al vehículo que está asignado al juez Torres por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Minutos después aparece en escena la pareja sentimental de Pérez, Manuela Pic, y luego el propio candidato de Pachakutik, acompañado de dos personas más. El Tribunal Contencioso Electoral marca distancias con el juez Ángel Torres. Luego de la publicación de las imágenes, el Tribunal Contencioso Electoral marcó distancias este jueves del juez Ángel Torres. El Pleno del TCE aseguró que no ha conocido y menos autorizado encuentro alguno, por lo que desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habría dado la cita. Tampoco si han existido más reuniones. Esto a pocas horas de que el Tribunal Contencioso Electoral decida sobre el reclamo de Pérez, que exige un recuento masivo de votos porque considera que su candidatura fue afectada en las elecciones del 7 de febrero. El Tribunal Contencioso lo recuerda en su comunicado que el Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales señala que los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Según el organismo, las circunstancias, acuerdos y efectos de posibles reuniones no autorizadas ni conocidas por el Pleno son de responsabilidad exclusiva de los participantes y personalmente del juez que estaría involucrado. Información del Diario Expreso. Son las 6:15 en la primera hora. Seis de la mañana con 6:15 en la primera hora. Primera plana da cuenta que las municipalidades anuncian movilización nacional para el 9 de marzo. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME anunció una movilización nacional indefinida de las municipalidades del país hacia la Presidencia de la República el próximo martes 9 de marzo. Así lo informó el presidente de la asociación, Raúl Delgado Orellana, después que los alcaldes adoptaran la resolución. Delgado explicó que dicha medida se mantendrá de manera indefinida hasta que el gobierno cumpla con sus exigencias. La marcha prevista por los alcaldes tendrá lugar en las inmediaciones del Parque del Arbolito a las 10 de la mañana. A partir de allí recorrerán las calles de Quito hasta llegar al Palacio de Carondelet. No nos vamos a mover hasta que obtengamos una respuesta del gobierno sobre las solicitudes que acabamos de anunciar, dijo Delgado. En la reunión de AME, los alcaldes solicitaron pago de asignaciones presupuestarias pendientes a los gobiernos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, asignaciones correspondientes a la venta del petróleo, venta del excedente de energía eléctrica, explotación de recursos mineros, recursos de la Ley de Desarrollo Fronterizo, entre otros, la socialización del plan de vacunación con las municipalidades, que se agilice el proceso de delegación de la competencia para los que están en capacidad de adquirir, transportar y suministrar la vacuna, que el Banco de Desarrollo Ecuatoriano
gobierno BED otorgue una moratoria o genere los mecanismos eficientes para la renegociación de las deudas con las municipalidades, la otorgación por parte del IES de facilidades de pago para los aportes patronales y que el SRI, Servicio de Rentas Internas, genere los procedimientos que permitan la corrección efectiva y de manera inmediata de la devolución del IVA. Nota publicada en primera plana, 6:17 en A Primera Hora. Revisamos información del portal tuvoz.tv. Alias Ñorqui, otro sospechoso del asesinato de Efraín Ruales, fue detenido. Jaime UC, alias Ñorqui, fue detenido en Lomas de Sargentillo, esto es en la provincia del Guayas. Según el parte policial, tiene 19 años de edad, no registra antecedentes penales y es uno de los principales sospechosos de haber participado en el asesinato de Efraín Ruales. Alias Ñorqui fue detenido con fines investigativos con una orden dispuesta por un juez de delitos flagrantes de Guayaquil. El sospechoso fue ingresado en la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial para ser sometido a la audiencia de formulación de cargos por el delito contra la inviolabilidad de la vida. Esta detención se suma a la de alias Alvarito, quien también estaría involucrado en el asesinato del popular presentador de televisión. Son las 6:18. Esto fue información del portal tuvoz.tv en La Primera Hora. Primicias da cuenta que cerca de 9.000 médicos rurales no se vacunan aún contra la COVID-19. Mientras los rectores de universidades recibieron una invitación del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos para ser vacunados, a los médicos rurales todavía ni les informan cuándo será su turno. Cita el caso del doctor Adrián Parra, quien dejó Guayaquil para cumplir con su sueño de medicina rural. A él le asignaron una comunidad en Zapotillo, Loja. La comunidad tiene al menos 1.000 habitantes, no hay agua y la electricidad no es constante, tampoco tiene servicio de internet. Sin disponibilidad para vivir en la localidad, el personal médico de ese centro de salud alquiló un departamento en la población más cercana, Alamor, que está ubicada a 1.5 horas. En su moto, Adrián recorre el camino, mitad asfalto, mitad lastre, que en invierno se convierte en lodo, entre Alamor y su lugar de trabajo todos los días. Como él, hay cerca de 9.000 médicos que trabajan en esas condiciones y a quienes hasta ahora no les han dicho cuándo serán vacunados. Los médicos rurales estamos en la búsqueda activa de casos de coronavirus, explicó Adrián Parra, porque somos los que hacemos los cercos epidemiológicos para evitar un mayor contagio. Desde septiembre que inició su trabajo en el centro médico han confirmado que 3 personas tienen la COVID-19. A pesar de que muchos han presentado sintomatología, el problema es que no siempre quieren realizarse el examen. La exposición es constante y de las 5 personas que atienden en el dispensario médico, cuando una resulta sospechosa de la COVID y debe cumplir con el aislamiento preventivo, pone en riesgo a otros pacientes. Por eso cree necesario que el personal médico que trabaje en la ruralidad sea considerado como prioridad para ser vacunado. El exministro invitó a rectores de universidades para vacunarlos, también vacunó a su madre, sin dar prioridad a lo que el gobierno estableció. Nosotros hasta hoy no sabemos cuál es el plan de vacunación, dice John Farfán, quien dirige la Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador. Nota del portal Primicias, 6:20 en La Primera Hora. Y revisamos información de diario El Comercio. El turismo de vacunas se replica en Ecuador. Una operadora turística ofrece un paquete. El turismo de vacunas para recibir las dosis contra el COVID-19 es algo que empezó desde enero de este año. El caso del club Kingston Bright Circle, que ofrece a sus socios más selectos paquetes turísticos de lujo hacia Dubái en busca de inmunización, causó polémica. La mayoría de los miembros del mencionado club residen en Reino Unido y la empresa puso a disposición de sus clientes un paquete de vacaciones soñadas a Dubái, en donde la vacunación contra el COVID-19 también es administrada por servicios privados. El tour tiene un costo aproximado de $60,000 por 3 semanas en Emiratos Árabes Unidos para pasear e inmunizarse. Una propuesta similar de turismo de vacunas ya opera desde el Ecuador. El denominado Tour por la Vida promete a sus clientes las 2 dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el hospital Domodedovo de Moscú. Además,
El paquete incluye pasajes entre Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, hospedaje en hoteles de 4 y 5 estrellas, desayunos buffet, cenas en exclusivos restaurantes, la entrada a espectáculos bioseguros en Moscú, Estambul y también en Capadocia. Así se contemplan en este tour. En Perú también se ofrece viajes hacia Chile para recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, al conocer del turismo de vacunas, el gobierno chileno dijo que quienes lleguen al país con visa de turista no podrán ser vacunados. Para el epidemiólogo Daniel Ruiz, el turismo de vacunas fomenta prácticas inequitativas en la asignación de las vacunas, favoreciendo a las élites y perjudicando a los grupos más vulnerables. En Ecuador se han colocado 4.100 vacunas, de estas 35.886 como primeras dosis y 6.228 como segundas dosis. Así lo mencionó el nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, en un video. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Esto fue información del diario El Comercio en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:24. ¡Qué barbaridad, qué miedo! Entro ahorita al Facebook y estaban conectados 666. 666. No hagan asustar. No, ya subió, ya subió. 666, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto. ¿Cómo amanecen? Espero que se abriguen. Espero que estén bien. Quiero agradecerles porque esta semana ha sido una semana muy, muy buena en lo profesional, en lo periodístico. Gracias a ustedes. Toda la semana se ha conectado mucha gente a lo largo de esta semana. Se han despertado muy temprano y hasta ahora tenemos una muy buena visualización en redes. A esta hora, en la transmisión de Facebook, este espacio lidera justamente los espacios de noticias. Así que gracias, de verdad, muy reconocido. Eso se lo debemos a ustedes. A ustedes, a compartir, a escucharnos, a interactuar con nosotros, a suscribir nuestros comentarios, también a discrepar con lo que decimos. Como siempre he señalado, uno no pretende ser el dueño de la verdad, ni mucho menos, en lo absoluto. Apenas ejercer el periodismo. Gracias a todos. Bueno. Tengo algunos temas en mi lista para comentar. A ver, quiero empezar dando continuidad a la nota periodística que di lectura y que publica con acierto el portal Primicias, que revela una postura que la he mantenido en este espacio desde el 20 de enero, cuando llegó el primer lote de las vacunas. Y quienes tienen la gentileza de seguir este noticiero a diario, les consta ¿cuál ha sido la línea editorial, la línea periodística, la línea de opinión que se ha mantenido aquí sobre el manejo del plan de vacunación por parte del gobierno central y particularmente
dispuesto por el ahora exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En este espacio nosotros hemos pedido reiteradamente, hemos planteado reiteradamente la necesidad de la priorización en serio. Que la fase cero debía servir para inmunizar a los médicos de la primera línea y a los adultos mayores de los geriátricos regentados por el Estado, que vienen a ser los más vulnerables por su condición económica fundamentalmente. ¿Cuántos médicos inmunizaron? No lo sabemos. Sigo pensando que ese es el secreto mejor guardado. El gobierno hace pocos días anunció que algo así como 35 mil médicos o personal de la salud había sido vacunado. A ver, quiero buscar el tuit que había sido replicado por el nuevo ministro de Salud, el doctor Rodolfo Farfán Jaime, con base en la información publicada por el Ministerio de Salud, que daba cuenta de la cantidad total. Aquí está. Según el Ministerio de Salud, 35.886 ecuatorianos han sido vacunados en la fase cero del plan vacunarse. Y se anunció el inicio de la fase 1. La fase 1 supuestamente empieza, o debe empezar, no sé si ya empezó, a partir de la llegada esta semana de este nuevo cargamento de dosis. 35.886 ecuatorianos. Pregunta pública. A ver si alguien nos para bola y alguien nos contesta. Pregunta pública. ¿Cuántos de esos 35.886 ecuatorianos son médicos de la primera línea? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos 35.886 ecuatorianos son parte del personal de la salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza, de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales catalogados como COVID? ¿Cuántos? ¿Y cuántos, sin pertenecer, a los sectores prioritarios para poder recibir la vacuna, cuántos recibieron la vacuna? O sea, ¿cuántos privilegiados accedieron a este derecho por la vía del privilegio? ¿Cuántos? Sigue manteniéndole como el secreto mejor guardado el tema del listado de la vacunación. El presidente dijo que no hay que espantarse por el plan de vacunación. Yo sí me espanto. Porque en otros países pasaron cosas similares y en otros países sí se espantó la sociedad y sí se espantó el gobierno de esos países. Pasó en el Perú, pasó en Argentina. Para no irnos tan lejos, para no cruzar el Atlántico e irnos a Europa, para quedarnos aquí en Sudamérica. Aquí en el Ecuador se justifica, se matiza, se maquilla, se interpreta, se cuestiona a quienes somos críticos sobre este tema. ¿Cuántos? Primicias dice, 9.000 médicos de la ruralidad todavía no se vacunan contra la COVID-19. 9.000. Ahí está pues un sector prioritario. Y Primicias cita el caso, por ejemplo, lo hace como un ejemplo vivencial de un médico que está haciendo la medicina rural en una zona apartada de la provincia de Loja, donde no hay servicios básicos, donde no hay internet, donde no hay conectividad y donde hay un riesgo de contagio. 9.000 médicos rurales. Y lo que decía uno de los médicos, ¿no? Entrevistado por este portal. El anterior ministro de Salud cursó cartas invitando a que se vacunen a los rectores universitarios. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál era el objetivo de proponer a los rectores universitarios que se vacunen? ¿Ganar el favor de la academia? Pregunto. Bajar las tensiones con las universidades que han sido críticas con la gestión del exministro de Salud Pública. Las universidades han sido críticas, los epidemiólogos, los académicos, los investigadores de las universidades han manejado una postura muy crítica sobre la manera como se ha dado cuenta de este plan de vacunación. Se les ofrece a los rectores y no se incluye a la lista los médicos de la ruralidad. Este tema hay que seguir mirándolo con especial atención, porque claro, esta semana llega
o ha llegado un cuarto lote de vacunas y supuestamente ese cuarto lote implicará el inicio de la fase cero. De la fase 1. Finalmente, ¿cuántos médicos se vacunaron en la fase 0 y cuántos médicos se van a vacunar en la fase 1? Bueno, vamos a seguir. Ese será un tema, el de las vacunas. ¿Quieren hablar de política? Hablemos de política. Ayer, con un querido amigo, Wilson Andino Veloz, que tuvo la gentileza en la noche de entrevistarme para un espacio que tiene en un medio digital, yo le decía que en este país es imposible perder la capacidad de asombro y es imposible aburrirse porque cada día hay algo para comentar. Todos los días tenemos algo para comentar en este país, todos los días. Y todos los días hay algún escándalo, pequeño o grande, hay algún escándalo. Todos los días en este país. ¿Cuál es el escándalo político de hoy, amable audiencia? ¿Cuál es el escándalo político de hoy? El medio digital La Post el día de ayer reveló una fotografía que daría cuenta de una reunión, así lo reveló La Posta, entre el candidato presidencial Yacu Pérez Guartambel y el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres. Y vamos viendo la sucesión de los hechos, ¿no? Porque me parece que las respuestas o la intención de pretender aclarar las cosas se demoró prácticamente todo el día. Todo el día. A las 10 de la mañana con 52 minutos, el colega Anderson Boscán de La Posta publicaba en su cuenta Twitter: Yacu Pérez, Manuel Apic, un hombre con maletín, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres, reunión secreta ayer por la noche. Y aparecen las fotografías de esa supuesta reunión secreta. Esto, reitero, fue a las 10 de la mañana con 52 minutos. Veamos el comunicado exacto, para darles la hora exacta. Aquí está. ...10:52... la publicación del colega Anderson Boscán. Casi tres horas después, a las 13 horas con 24 minutos... aparece un comunicado del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, ante una publicación por redes sociales que da cuenta de una reunión entre uno de los candidatos a la presidencia de la República y un juez principal de este órgano de administración de justicia, manifiesta lo siguiente: el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral no ha conocido y menos autorizado reunión alguna. Desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido, ni la secuencia en la eventualidad de que sea más de una reunión. El artículo 12, inciso final del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, de manera expresa dispone: los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Tampoco podrán dar consejo a los órganos de la administración electoral sobre aspectos que pudieran ser de conocimiento y resolución jurisdiccional posterior. En este contexto, las circunstancias, acuerdos y o efectos de posibles reuniones no autorizadas ni conocidas por el Pleno de esta institución les corresponde de manera exclusiva a los participantes, así como a la responsabilidad individual y personal del juez supuestamente involucrado. Esta fue la respuesta oficial del Tribunal Contencioso Electoral a la 1:24 p.m. Que el reglamento prohíbe que los jueces electorales se reúnan con las partes procesales. Ya les voy a explicar esa parte de las partes procesales. Salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Y el comunicado advierte que el Pleno no ha conocido ni autorizado reunión alguna. Tenemos desde las 10:52 hasta la 1:24 p.m. Muy bien.
Vamos a ver cuál fue la primera reacción del juez Ángel Torres. A la 1:31 p.m, el juez Ángel Torres le contesta a una persona que le cuestiona. Esta persona replica el tuit del colega Boscán. Luego contesta a esta persona y dice: ¿cuándo no el juez Ángel Torres el mayor peligro que puede tener el tribunal contencioso, un mercenario de la justicia electoral? Tuit con una redacción ofensiva contra una persona. Crítica ofensiva. Me parece que es ofensivo el tuit porque le dice mercenario. Y el juez Torres le contesta a la 1:31. Así es, señora Curio. Para ustedes soy un peligro desde que no acepté oferta de soborno propuesta por sus amigos y jefes para que archive las causas en Los Ríos. ¿De qué nos está hablando el juez Ángel Torres? Yo me quedé loco cuando leí este tuit. Que es una respuesta no oficial en ese momento del juez Ángel Torres ante toda la polémica que se había generado tras la publicación de la supuesta reunión entre el juez y el candidato presidencial Yacu Pérez. Pero me voy a detener ahí, en esta respuesta. Dice: para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Pregunta pública para el juez Ángel Torres. ¿A quiénes se refería cuando al señor Acurio, al que le responde, dice: para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Soy un peligro desde que no acepté oferta de soborno propuesta por sus amigos. ¿Cuáles? Y jefes, para que archive las causas en Los Ríos. ¿Se dan cuenta lo grave de esto? Un juez del Tribunal Contencioso Electoral, en una respuesta a un tuit en donde le cuestionan, habla de intentos de soborno contra él que no aceptó para que se archiven causas en la provincia de Los Ríos. ¿Se dan cuenta la gravedad de esto? El juez Ángel Torres, si es que lo intentaron sobornar, debió haber denunciado públicamente. Y le pregunto públicamente, con todo respeto al juez Ángel Torres, ¿ya fue a la fiscalía a presentar alguna denuncia porque intentaron sobornarlo? ¿A qué amigo se refiere cuando le responde a esta persona en el Twitter? ¿A qué jefe se refiere cuando le responde a esta persona en el Twitter? Y si dice que lo intentaron sobornar, ¿cuáles son las condiciones del soborno, pues? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le pidieron y qué le ofrecieron? ¿Qué le pidieron a cambio de qué? ¿Y qué le ofrecieron? Y si no aceptó, ¿por qué no denunció? Es grave. Pero aquí se normaliza este tipo de cosas. Aquí se escribe cualquier cosa en el Twitter. Cualquier cosa se escribe en el Twitter. Yo no puedo concebir que un juez electoral, utilice su cuenta Twitter para responder semejante cosa. Cuando el juez tiene que manejar su cuenta Twitter, si es que la tiene, con absoluta prolijidad. Es más, un juez no debería tener una cuenta Twitter. Un juez electoral, de la justicia ordinaria, de la Corte Constitucional, a no ser que lo haga con fines netamente académicos e informativos, no con fines políticos. No con fines políticos, sino con fines informativos y con fines académicos. Por la naturaleza de un juez. Acá tenemos un juez electoral que resulta que en la respuesta a una persona que le cuestiona dice que le han querido sobornar. ¿Quién le quiso sobornar, doctor Ángel Torres? ¿Quién le quiso sobornar? ¿Cuáles son los amigos y los jefes de la persona que le cuestionó? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le pidieron? ¿Qué gente de la provincia de Los Ríos? Perdónenme, pero yo sí me escandalizo con este tipo de cosas. Estas respuestas tan alegres que luego se olvidan, ¿no? Luego se olvidan. Fue la única intervención en ese momento del doctor Ángel Torres. A la 1:31 p.m. Y pasó la tarde. Y recién, desde las 10:52 que se genera el primer tuit, recién a las 6:45 p.m. Es decir,
8 horas después, prácticamente 8 horas después, reacciona el candidato presidencial Yacu Pérez y dice: nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es reunión secreta, y lo pone entre comillas, saludo casual. Se demoró 8 horas el candidato presidencial Yacu Pérez para decir que fue un saludo casual, que no es una reunión secreta. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Yo no me atrevería jamás a decir que en ese maletín había billetes, que no me consta. Estoy seguro que al colega Anderson Boscán tampoco le consta. Yo no me atrevería a decir que son maletines de billetes. Dice, llevan actas, refiriéndose al maletín. Pedimos algo justo, transparencia, que se abran las urnas, fraude. Reacciona Yacu Pérez 8 horas después para decir que fue un saludo casual. Esta parte a mí ya me parece llamativo. Si fue un saludo casual, ¿por qué el candidato presidencial esperó 8 horas? ¿Por qué no reaccionó inmediatamente? ¿Por qué inclusive, si no quiso reaccionar después del tuit del colega periodista, por qué no reaccionó después del comunicado del Tribunal Contencioso Electoral, que fue a la 1:24? ¿Por qué no reacciona en ese momento? Reacciona a las 18:45. Pero además, antes de eso, ojo, 18:45. Antes de eso, me parece, el mismo colega Anderson Boscán, a las 17:02, es decir, una hora y media más o menos, antes, publica el siguiente tuit, a las 17:02. El juez Ángel Torres me ha confirmado que ayer existió un encuentro con el candidato Yacu Pérez, según lo publicado por La Posta, pero asegura que las condiciones fueron muy distintas a las sospechadas. Ojo, entiendo que el colega se comunicó con el juez, incluso entiendo que hoy va a tener una entrevista el colega con el juez, pero en este tuit de las 5:02, dice que Torres confirmó que hubo la reunión, pero que las condiciones fueron muy distintas. A las 5:02. A las 6:45 vino la respuesta de Yacu Pérez, diciendo que fue un saludo casual. Y en la noche se difunde un video del juez Torres en la misma línea del encuentro casual. ¿Tiene listo el video, DJ? Escuchemos lo que dijo el juez Ángel Torres. O sea, yo no entiendo cómo se demoran tanto, porque está claro que aquí alguien miente. ¿Cómo se demoran tanto para aclarar una simpleza? Porque si yo estoy parado en un edificio esperando a alguien, o ingresando a un edificio y me encuentro con alguien, me quedo conversando, ¿es saludo casual o es conversación casual? Y si alguien me pregunta, no, yo me encontré con alguien a la salida de tal parte, fue un saludo, conversamos 5 minutos y me retiré. Para eso no me voy a demorar 8 horas, 10 horas, 11 horas en responder. ¿Qué respondió el juez Ángel Torres? Escuchemos. La noche de ayer tuve una conversación telefónica con el doctor Darwin Seraquive por un tema de una opinión relativa a una acción extraordinaria de protección que está preparando por un tema relativo al derecho de propiedad en la ciudad de Guayaquil. Por esta razón es que en efecto acudía al edificio donde vive, y en una sala de estar de reuniones de este edificio, en efecto, estuvimos hablando cuando llegó el doctor Yacu Pérez, a quien no había conocido antes, no había tenido oportunidad de saludar con él, salvo un encuentro que tuvimos en la Universidad Técnica de Machala, en la que intervine en una conferencia, y mientras yo diserté, él llegó, luego intervino. Fue un encuentro académico en el que ni siquiera tuvimos oportunidad de saludar de manera personal. Por manera que habían tenido prevista alguna reunión más tarde, pero por razones de agenda se había adelantado y coincidimos
de manera casual. No fue una reunión previamente acordada, pactada, ni mucho menos. A primera hora. Con todo respeto, doctor Ángel Torres, no fue una reunión pactada, sino fue un encuentro casual. Para responder eso se demoraron hasta la noche, de un tema que generó inclusive un pronunciamiento de la institución que usted representa, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Pregunto, yo insisto, creo que ustedes van a coincidir conmigo, pues, si a cualquiera de nosotros nos preguntan que nos reunimos con tal persona y sabemos que no fue una reunión sino un saludo casual, yo respondo inmediatamente, no, yo no me he reunido, respondo inmediatamente. Inmediatamente respondo. No me demoro 8, 9, 10, 11 horas para responder. Inmediatamente. Y claro, he hecho una secuencia de los episodios de ayer, desde la primera publicación del colega y del portal. Cito la fuente y cito el portal como corresponde. La reacción del Tribunal Contencioso Electoral. La respuesta del mencionado juez a otra persona que le cuestionó en una respuesta insólita, hablando de que le pretendieron sobornar en algún momento, insólito, se queda ahí, como un tuit cualquiera. Después el diálogo del juez Torres con el colega periodista que fue el primero en publicar, admitiendo el encuentro, pero diciendo que fue en otras circunstancias. Luego la respuesta de Yacu Pérez, que se demoró 8 horas en reaccionar y decir que fue un saludo casual. ¿Saludo o reunión? No lo sé. Una cosa es que yo ingreso a un edificio y me salude con alguien y pase. Ese es un saludo casual. Otra cosa es que me encuentre casualmente con una persona y me quede conversando 5, 10, 15 minutos. Y otra cosa es que haya una reunión. Ayer no quise mencionar porque no tenía pues la certeza. Me habían justamente explicado que esto ocurrió en el edificio donde reside el doctor Darwin Seraquive, quien fue el secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, la mano derecha del doctor Julio César Trujillo. ¿Ah? De verdad que me parece hasta patéticas este tipo de respuestas, patético la manera como se manejan las respuestas pretendiendo burlarse del país. Se demoraron tantas horas para decir que fue un saludo casual. Vamos a lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo y por qué se escandaliza uno? ¿Por qué se escandaliza uno? Porque estamos hablando de un actor político que en este momento ha presentado reclamaciones al Tribunal Contencioso Electoral. De un actor político que insiste en denunciar fraude en las elecciones del 7 de febrero. A quien no le satisfizo la respuesta del Consejo Nacional Electoral y quien ha planteado recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el juez Ángel Torres integra el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, que en algún momento va a tener que tomar una decisión. Si bien es cierto, no es ahora mismo el juez sustanciador, me parece que es el doctor Muñoz el sustanciador. Luego va a tener que conocer el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pues. Y ahí entra el doctor Ángel Torres. Por eso ninguno de los 5 jueces, aunque no le corresponda en este momento conocer el caso, ninguno de los jueces, al menos cuiden las formas, no deben reunirse con ninguno de los candidatos, en este caso con un candidato que está planteando una reclamación. Y sobre esto, yo me permito citar un aporte que me pareció muy bueno, que publicó ayer en su cuenta Twitter el doctor Esteban Ron, quien es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, reconocido jurista, especialista en materias electorales, que me pareció muy explicativo, incluso para bajarle un poquito la mostaza, pero entender que al final el doctor Torres va a tener que inhibirse de conocer los procesos vinculados a Pachacuti y a Yacu Pérez. ¿Qué dice el doctor Esteban Ron? De las reuniones, Tribunal Contencioso Electoral, Torres, Pérez, Manuela Pix, Seraquive. 2 puntos. Explicación estrictamente jurídica y muy posiblemente impopular. Jurídica. Vamos a la parte del derecho.
El Tribunal Contencioso Electoral ha aclarado que el artículo 12 de su reglamento de trámites establece la prohibición de reunión entre jueces y partes procesales. Sin embargo, dice el doctor Ron, el recurso presentado por Yacu Pérez se encuentra en aclaración del pedido en 7 puntos respecto a argumentación jurídica, calidad de comparecencia y pruebas, con un plazo que vencía hasta ayer a las 23 horas con 59 minutos. Mientras eso no suceda, dicho recurso no será admitido a trámite. La prohibición aplica directamente al juez y a las partes procesales y Pérez es parte procesal según el propio reglamento. Lamentablemente la norma citada, el artículo 12 que invocó el Tribunal Contencioso Electoral y que di lectura hace rato, no establece una consecuencia directa, pero puede aplicarse una acción de queja en contra del juez. De la acción de queja puede devenir una sanción a servidores electorales por incumplimiento, en este caso de reglamentos. Según el artículo 270 del Código de la Democracia, para proceder con esta acción debe presentarse por un ciudadano que cree afectados sus derechos dentro de un plazo de 5 días. Posteriores al conocimiento del hecho. Consecuencias determinadas en el mismo artículo 270 del Código de la Democracia. Claramente se especifica que el juez no puede ser destituido del cargo ni sus derechos suspendidos. O sea, aquí no hay cómo destituir al juez Torres por esta reunión. Me parece que es un punto a tomar nota, porque ayer alguna gente decía, ya, eso dice el artículo 12 del reglamento. Y, bueno, aquí no se establece destitución del juez ni sus derechos suspendidos. Se aplicará una multa económica. Ya en el plano de la ética profesional, el juez deberá al menos excusarse del conocimiento de la causa como miembro del pleno, y esta es la parte importante. El juez deberá al menos excusarse del conocimiento de la causa como miembro del pleno, situación que es difícil que suceda. Pero la otra parte procesal, es decir, el Consejo Nacional Electoral, puede presentar una recusación y así no conocer la causa. El reglamento del Tribunal Contencioso Electoral así lo determina. En conclusión, dice el doctor Torres, me parece un aporte muy bueno para el debate. No encuentro consecuencias jurídicas para el candidato Pérez en su calidad de parte procesal. En cuanto a la ética de su proceder, en cambio, ahí les dejo a ustedes, dice el doctor. Y bueno, dice, del señor Seraquive no cabe ni mencionarlo. En derecho. Y ahí voy mi reflexión final sobre este tema. El doctor Torres debe excusarse de conocer las causas vinculadas a Yacu Pérez y a Pachacútic cuando éstas lleguen al pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Si no tiene impedimento legal, al menos piensen un poquito en esto que se llama ética. Éticamente, más allá de que nos expliquen, se hayan demorado 8 horas para decir que fue un saludo casual. 8 horas para decir que fue un saludo casual. Éticamente, el doctor Ángel Torres está impedido de conocer las causas vinculadas a Pachacútic y al candidato Yacu Pérez Huartambel. Y tiene que excusarse para que se principalice otro juez del Tribunal Contencioso Electoral. Alguna vez en este país respeten la ética, alguna vez cuiden las formas. La mujer del César no solamente debe ser, sino parecer. Ojalá que se entienda eso. Bueno, voy cerrando el comentario. Al final, cierro con esto. Mi saludo y abrazo solidario a María Dolores Miño. Atacada inmisericordiamente en las redes sociales por el pecado de defender sus convicciones. Les puede o no gustar la postura de María Dolores Miño en un montón de cosas. Pero aprendan a respetar la opinión ajena. Ha sido atacada, ha sido ofendida, ha sido agraviada porque cometió el delito de plantear que los privados de libertad también tienen derechos y que el Estado es el responsable de la masacre de la semana pasada, de la cual casi nadie habla ya. Nadie habla de la masacre. Sepan ustedes que el Estado es el responsable de lo que pasa en las cárceles. Sepan ustedes que el Estado es el que debe recibir las reclamaciones por los asesinatos de la semana pasada en el sistema de rehabilitación social, mal llamado sistema de rehabilitación social. Y por defender esa postura, atacan inmisericordiamente a una jurista. Defiendan sus posturas con argumentos, con rigor. Dejen de ser primarios. Hay gente que con una actitud tan primitiva lo que hace es insultar. Ya cánsense. Me solidarizo con Lolo Miño, a quien le envío un abrazo a la distancia.
6:56, vamos rápidamente con redes. Alerto, nos informan que tendremos una cadena nacional a las 7. Así que rapidito el recorrido por redes, Silrat. Muchas gracias, Fabri. Recorramos entonces las redes sociales a esta hora. Vamos a iniciar con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Mucha atención. Cierre de vía por un accidente de tránsito. Esto es en el sector de Cumandá, en la avenida 24 de Mayo y Portilla. Está cerrado el carril izquierdo sobre la 24 de Mayo en sentido occidente-oriente. Mucha atención entonces si usted se está movilizando por esa zona, por la avenida 24 de Mayo y Portilla, pues se tome las previsiones y las precauciones necesarias porque está cerrada la vía en sentido occidente-oriente. Maneje también con precaución, está lloviendo, la calzada está mojada. Vamos a revisar información internacional, que es lo que nos trae las redes sociales a esta hora. CNN en español, así puedes conmemorar el Día de la Mujer en medio de la pandemia, y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones con sede en México se apoderan de las plataformas digitales para conmemorar esta importante fecha de reivindicación pues en el tema de derechos de la mujer. CNN en español, el gobernador de Texas acusa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de importar el COVID-19 con inmigrantes indocumentados. La administración de Biden debe dejar de importar el COVID-19 en el país, así lo dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. También nos trae un informe especial, estadounidenses desesperados mientras Washington se bate por el proyecto de ley de ayuda humanitaria de COVID-19. También estos son los países con la tasa de obesidad más alta de América, según la Organización Mundial de la Salud. Nos trae todo el ranking de los principales países y de los más afectados por la tasa de obesidad. También asesinan a 53 políticos en 6 meses de proceso electoral en México. Según Rubén Salazar Vázquez, él es el director de la consultoría en comunicación y gestión de riesgos de ETELEC. Alerta pues de esta complicada y gravísima situación que está ocurriendo en México. También alerta news, el Papa Francisco aterriza en Bagdad para su viaje al extranjero más arriesgado desde su elección en 2012, diciendo que se sentía obligado a realizar la visita emblemática porque Irak había sufrido tanto durante tanto tiempo, y son las imágenes que nos trae pues del Papa descendiendo del avión y llegando a ese territorio. El Papa Francisco llega a Irak en visita histórica de 3 días. Venir era un deber, también es lo que saca alerta news. Además, sobre el tema del viaje, también nos sigue ampliando la información. Ha llegado a Irak para la primera visita al país y es su primer viaje internacional desde que inició la pandemia del COVID-19. También lo vemos pues ahí en las imágenes que nos traen. Está descendiendo, no lleva mascarilla en el momento de bajar del avión el Papa Francisco, según las imágenes que se nos están mostrando. France 24 en español también nos trae esta información de la visita histórica del Papa, pues está generando pues mucho de qué hablar sobre este tema. También France 24, ¿qué papel juega la energía nuclear en Japón? Nos trae pues todo un informe respecto a este tema. Además, la Agencia Europea del Medicamento empieza a analizar la vacuna rusa del Sputnik 5, mientras que la Corte Penal Internacional investiga de manera formal los crímenes de guerra en territorios palestinos. Así es, la Corte Penal Internacional de Justicia anunció este 3 de marzo que abrirá una investigación formal por los presuntos crímenes de guerra en territorio palestino. La OMS, de su lado, confía en que a la mayor parte de África haya empezado a vacunar para finales de marzo contra la COVID-19. 7:00 a.m. terminamos así nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. Las elecciones generales del 7 de febrero, organizadas por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, fueron las primeras en realizarse en esta región en el año 2021, en un contexto de pandemia, y además las más observadas por diferentes misiones electorales que llegaron al país para acompañar este proceso. Los 263 observadores internacionales que visitaron el Ecuador antes y durante la jornada de votación calificaron a este proceso como exitoso. Estos observadores representaron a los siguientes organismos y organizaciones: Unión Europea, UE, Organización de Estados Americanos, OEA, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE,
Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEB. Transparencia Electoral, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Parlamento Andino, Acuerdo de Lima, Parlamento del Mercosur. Tanto la OEA como la Unión Europea, Naciones Unidas y UNIORE enviaron al Ecuador misiones de avanzada, integradas por expertos electorales quienes verificaron el adecuado funcionamiento del sistema informático del CNE, así como participaron en los simulacros de la jornada electoral realizados el 17 y el 24 de enero de 2021. El informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA destaca lo siguiente. La misión de observación electoral observó que el sistema de transmisión y divulgación de resultados estuvo operativo en todo momento y proporcionó información a la ciudadanía respecto a los resultados de la elección a nivel provincial. La misión reconoce las sustantivas mejoras del sistema informático del CNE, así como las medidas adoptadas para aumentar los canales de divulgación de información de resultados electorales. Asimismo, quiere expresar su reconocimiento a quienes fungieron como funcionarios en las juntas receptoras del voto y a los miembros de las fuerzas de seguridad quienes cumplieron con su deber con serenidad y patriotismo. La misión agradece la apertura de las autoridades electorales y gubernamentales, que permitió a las y los observadores recolectar la información necesaria para llevar a cabo su trabajo, así como al pueblo ecuatoriano por su cálida acogida. De igual forma, la Unión Europea y el último pronunciamiento del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, evidencian el adecuado desarrollo de las elecciones generales 2021. A estos organismos de alto nivel técnico y credibilidad mundial se suman los pronunciamientos de las misiones independientes como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. Así que en esto, pues fue muy importante que el cierre se cumplió y el escrutinio comenzó oportunamente. Sobre la transmisión de las actas, pues pudimos observar que el escaneo y la transmisión de las actas en criterio de la misión se realizó en forma exitosa, fue un proceso acertado y como lo procesó el Consejo Nacional Electoral, cumplió los estándares técnicos y electorales que se exigían. La puesta a punto del sistema informático, el desarrollo normal de los comicios y la participación democrática de la ciudadanía también fueron aspectos destacados por la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y por la misión electoral del Parlamento Andino. Durante los días previos a las elecciones, la misión técnica de UNIORE apreció un trabajo intenso de preparación para poner a punto los sistemas, los procedimientos de sellado del sistema y enceramiento de las bases de datos como actividades previas a las elecciones, mismas que transcurrieron con normalidad. Debemos destacar que fue una fiesta democrática en el Ecuador. Es impresionante prácticamente el 82% de participación ciudadana, algo que marca un récord de participación electoral. A pesar de las circunstancias de pandemia y a pesar de las limitaciones que esto tenía. Las elecciones generales en Ecuador demostraron también la eficiente gestión del CNE para articular esfuerzos y garantizar el normal desarrollo de los comicios, implementando todas las medidas de bioseguridad. Y queremos destacar que las medidas de bioseguridad y restricciones no limitaron la participación ciudadana, como tampoco afectaron el derecho al voto de la comunidad ecuatoriana, aunque sí implicó mayores niveles de compromiso y paciencia ciudadana para ejercer el sufragio. También reconocemos, y lo decimos sinceramente, la gran capacidad organizativa de las instituciones encargadas de estas elecciones. Y felicitamos al pueblo ecuatoriano y también a la CNE, en la persona de su presidenta, y a los demás miembros y consejeros. El CNE reitera su compromiso con la democracia, con el país, sus instituciones y sus ciudadanos, para la organización y desarrollo de la segunda vuelta electoral el próximo domingo 11 de abril.
Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias, gracias por la sintonía. Es viernes, dicen que el cuerpo lo sabe, ¿ya? Pero qué frío, llueve en la capital de los ecuatorianos. Abríguese, por favor, pero ya se acaba la semana. La primera semana de este, el tercer mes del 2021. Empecemos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, ya se me perdió la información, aquí la tengo. El Foro de Abogados Penalistas hace 2 días anunció, y lo hizo ayer, la presentación ante la Corte Constitucional de un pedido de solicitud de verificación de dictámenes de constitucionalidad expedidos para analizar los estados de excepción al sistema de rehabilitación social. Vamos a conocer de qué se trata y vamos a hablar de la crisis carcelaria, porque este pedido de los juristas tiene que ver justamente con la masacre de la semana anterior y este desastre que tenemos en el Ecuador en el mal llamado sistema de rehabilitación social. El jurista Stalin Raza está con nosotros. Hola, doctor, bienvenido, buenos días. Espérenme un segundo que se olvidaron de conectarle. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias. Buenos días a quienes nos escuchan en A Primera Hora. ¿Cómo le va, doctor? A ver, explíquenos qué le pidieron a la Corte y por qué en materia justamente de los estados de excepción en el sistema de rehabilitación social. Mire, nosotros somos un grupo de abogados que ejercemos el derecho en materia penal y que por lo tanto estamos siempre de cerca con nuestros clientes y con los usuarios del sistema de administración de justicia, bregando por este tema de la rehabilitación social. Así que decidimos agruparnos y presentar un pedido a la Corte para que haga una verificación, se llama una fase de seguimiento, de 4 dictámenes que ha dictado la Corte, 2 en el año 2019 y 2 en el año 2020, a propósito de los estados de excepción que emitió el Ejecutivo, que expidió el Ejecutivo precisamente cuando se dieron problemas de violencia en las cárceles del Ecuador. En esas oportunidades, en esas 4 oportunidades, la Corte Constitucional le ordenó al Presidente de la República, al SNAI, que es el organismo encargado de custodiar a las personas privadas de la libertad, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Finanzas, que realicen actuaciones y obligaciones específicas para estructurar una política a largo plazo, una política para resolver de manera estructural los factores que generaban la crisis carcelaria y que siguen generándolo. La Corte ha señalado 4 factores de manera puntual: el hacinamiento, la corrupción en el sistema, la falta de servicios básicos y el uso excesivo de la prisión preventiva. Entonces, tenían que haber hecho una política pública que esté orientada a lidiar con esos 4 problemas. Para esto, por supuesto, hacía falta asignar presupuesto,
Para esto, por supuesto, hacía falta reformas normativas. Para esto, por supuesto, hacía falta profesionalizar, capacitar y equipar a los guías penitenciarios. Para esto, por supuesto, hacía falta realizar un plan. El plan en papel fue enviado a la Corte, pero la Corte ha considerado que eso es insuficiente. Bueno, nosotros le pedimos a la Corte que haga esta verificación y de manera inmediata, en el momento de nuestra presentación, fuimos notificados con un auto, a las pocas horas fuimos notificados con un auto en el que la Corte ha iniciado efectivamente, dándonos la razón, ha iniciado esta fase de seguimiento de los dictámenes constitucionales y le ha ordenado al gobierno que reúna al Consejo de Rehabilitación Social y que hagan algunas cosas más que están en ese dictamen. ¿La Corte le ordenó recién ayer al gobierno o ya le había ordenado? La Corte le había ordenado desde el año 2019. Desde a ver, octubre, sí, esa parte tengo clara. Le ordena a la Corte y le dispone lo que usted está explicando con base justamente en estos dictámenes de control de constitucionalidad sobre los estados de excepción de 2019 y 2020. A ver, el gobierno preparó el plan. ¿El plan cuándo lo entregó a la Corte Constitucional? El plan fue entregado a mediados del año pasado, ¿sí? Mediados finales del año pasado. La Corte ha dicho, no alcanza, no es suficiente con que contemos con un documento denominado plan. Lo importante es saber cómo se está ejecutando ese plan, porque claramente ese plan no ha sido suficiente, ese plan no ha producido resultados beneficiosos y las obligaciones que estaban contenidas en estos cuatro dictámenes no fueron cumplidas, a tal punto que la crisis carcelaria tocó fondo y se produjo efectivamente la matanza y la masacre que todos lamentamos de hace 15 días. Algo interesante es que en este último auto de ayer, la Corte le recuerda todas esas obligaciones. Ahí nos parece que la Corte está siendo complaciente con el gobierno porque solamente le recuerda que tiene que organizar el Consejo de Rehabilitación Social, volverlo a reunir y otra vez hacer la política pública que el gobierno seguramente pateará para adelante y lo pateará para el próximo gobierno. Pero hay algo que sí es interesante de este auto de ayer de la Corte que es que le pide que le informe acerca de cuáles son los procesos disciplinarios y las investigaciones que haya hecho el gobierno para determinar las responsabilidades de los funcionarios por acción y por omisión en el amotinamiento último de hace 15 días. Esto sí nos parece interesante. Esto le pidió la Corte ayer. Así es, Fabricio. Esto fue lo que la Corte le dispuso ayer al Ejecutivo. Tiene que mandar un informe acerca de cuáles son los procesos que se están llevando adelante para establecer las responsabilidades. Si el gobierno no cumple con este informe, si el gobierno no cumple con emitir la política pública, como estoy seguro que no lo hará porque ya el tiempo no le queda y además se ha quejado permanentemente de que no existen recursos, la Corte Constitucional tendrá que declarar el incumplimiento de estas obligaciones. Y con ese incumplimiento el Estado será responsable, es decir, tendrá que responder el Estado por fallecimientos y por las consecuencias nefastas que se produjeron en la última matanza de hace 15 días. Y luego el Estado tendrá que repetir en contra de los funcionarios que sean señalados como responsables. Pero es una barbaridad lo que usted nos cuenta en este momento, de lo cual poco se habla. O sea, partamos del hecho de que el Estado es directamente responsable del sistema de rehabilitación social y por ende, doctor Stalin Raza, ¿el Estado es el responsable de la masacre de la semana anterior, del 23 de febrero? Absolutamente, porque no porque lo diga la Corte Constitucional, que también lo dice, lo ha dicho en sus dictámenes, sino porque lo dicen las sentencias, las continuas sentencias que han existido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los estados, en este caso el Ecuador, tienen una especial posición de garantía frente a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad. Esta especial posición de garantía le asigna obligaciones que no puede el Estado mirar para otro lado, que no puede renunciar, como estas, las de precautelar precisamente la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad. Si no lo hace, está incumpliendo su principal, su primordial obligación, que además es precautelar los derechos humanos. Y dos de los derechos humanos fundamentales, que son la vida y la integridad. Además, el Estado ha decidido en su Constitución incluir a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria. Antes se llamaban grupos vulnerables.
junto con las personas con discapacidad, junto con los menores de edad, junto con las mujeres embarazadas, están las personas privadas de la libertad. Es decir, además de que el Estado tiene una especial posición de garantía respecto de ellos, porque los tiene privados de la libertad, porque mantiene restringida su libertad ambulatoria, además de eso los ha considerado, y precisamente por esas razones los ha considerado como grupo de especial atención prioritaria. Es decir, tiene el Estado una doble responsabilidad, un alto grado de responsabilidad, que al verificarse el incumplimiento de los dictámenes de la Corte, obviamente tendrá que hacerse efectiva mediante las acciones legales correspondientes. Ahora, yo me pongo a reflexionar, que eso también lo he venido comentando desde la semana anterior. El gobierno emitió estados de excepción para el sistema carcelario en 2019, en 2020. El estado de excepción, doctor, de suyo, le otorga una serie de prerrogativas al gobierno, por ejemplo, para la movilización de personal, para el uso de recursos económicos, para poder enfrentar la crisis derivada justamente, o la crisis que generó ese estado de excepción. Yo quisiera saber si es que usted cree que el gobierno hizo lo que había que hacer en el marco de esos dos estados de excepción, en 2019 y en 2020, para intentar solucionar el sistema de el problema del sistema de rehabilitación social aprovechando ese estatus, doctor, o si no, ¿para qué sirvieron esos estados de emergencia? Bueno, evidentemente no lo hizo. La Corte Constitucional le autorizó a restringir los derechos de comunicación, los derechos de información pública respecto de la situación carcelaria también a la prensa, decidió restringirles los derechos de asociación, decidió restringirles varios derechos a las personas privadas de la libertad, y decidió además, en el estado de excepción, movilizarse a las Fuerzas Armadas para que hagan el control del perímetro externo de los centros de privación de libertad. Decidió que la policía también podía ocasionalmente ingresar hasta los perímetros intermedios y coordinar con el cuerpo de guías penitenciarios para hacer el control y la vigilancia. Pero además, y esto es lo importante, la Corte le dijo, le autorizamos todo eso, dadas las situaciones excepcionales que han ocurrido de muertes en las cárceles y de actos de violencia, pero le obligamos a que usted en el mediano plazo y en el largo plazo diseñe una política que sirva para que no tenga que volver a dictar estados de excepción. Porque este no es un problema ocasional, es un problema estructural. Y siendo estructural, no sirven los estados de excepción. Así como le dijo también con la pandemia del COVID. No sirven los estados de excepción para circunstancias que ya no son excepcionales, sino que se vuelven de la cotidianidad. Y en el caso del sistema penitenciario, esto es un tema estructural. Y para eso le mandamos, le obligamos a que realice políticas públicas, a que asigne presupuesto, a que resuelva estos cuatro problemas. Evidentemente el Estado no lo ha hecho, por eso tuvimos las consecuencias que tuvimos hace 15 días. Es decir, aquí tampoco el Estado ya no puede emitir estados de excepción. No, el Estado no podrá hacerlo. De hecho, no lo hizo. Claro, ya no lo hizo. Precisamente porque ya sabe que la Corte Constitucional no se lo va a aprobar. Porque ya tuvo la experiencia de lo que pasó con los estados de excepción en diciembre. Claro, ya le pasó en diciembre, que en diciembre ahí tomaron unas decisiones que fueron luego cuestionadas por la Corte Constitucional en el contexto de los periodos de Navidad y fin de año. Claro, la Corte Constitucional le había venido diciendo ya, la pandemia no es un tema excepcional, es una nueva realidad con la que tenemos que convivir. Usted no puede dictar estados de excepción permanentemente para lidiar con este problema. Tiene que hacer una política pública para, dentro del régimen ordinario, resolver los problemas de salud. Acá también le dijo exactamente lo mismo. Los problemas de la rehabilitación social son problemas estructurales, no son excepcionales. Resuelva los problemas de hacinamiento, resuelva los problemas de infraestructura, resuelva los problemas de corrupción en el sistema, resuelva los problemas de servicios básicos. Una vez que haya resuelto eso, no tendrá que volver a acudir a estados de excepción. Y ahora, claro, se produjo lo que se produjo y el gobierno no dictó un nuevo estado de excepción porque ya sabía o preveía, intuía lo que la Corte le iba a decir. Lo que no intuyó seguramente es que ahora la Corte va a tener que verificar esos dictámenes y que al verificar estos dictámenes no tendrá otra alternativa que determinar que hubo incumplimiento de esas disposiciones. Porque si no, tendrá que llegar a la consecuencia absurda de que las 79 muertes se produjeron a pesar de que el gobierno cumplió con las obligaciones que le impuso hace 2 años mediante cuatro dictámenes. Lo cual evidentemente no fue así. O sea, está clarísimo que el gobierno no impulsó un plan para el sistema de rehabilitación social. Ahora, este auto emitido ayer por la Corte Constitucional, en donde le urge al gobierno que responda, ¿le da plazo al gobierno para que responda o no? Le dice que inmediatamente tiene que reunir al Consejo de Rehabilitación Social
y tiene que informar además trimestralmente, ahí la Corte se vuelve un poco generosa, tiene que informar trimestralmente sobre qué es lo que va haciendo. A la Defensoría del Pueblo también le impone la obligación cada 3 meses de informar el seguimiento que viene haciendo a los procesos de ejecución de este plan. Recordemos que en los 4 dictámenes la Corte Constitucional le había impuesto la obligación al Defensor del Pueblo de hacer un seguimiento. Al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo ha enviado unos escritos a la Corte Constitucional manifestando que las autoridades de los centros de rehabilitación no le permiten ingresar a él o a su personal a hacer las visitas que tenían que haberse hecho, hacer las inspecciones y hacer los seguimientos. Así que la Corte Constitucional en el auto de ayer le conmina al gobierno y al SNAI especialmente para que permitan que el Defensor del Pueblo realice su trabajo. Cosa aparte, el Defensor del Pueblo no necesitaba esta autorización porque tiene facultades constitucionales y tiene facultades legales, incluso de hacerse auxiliar de la fuerza pública para poder ejecutar su tarea. Bueno, pero si no le dejan entrar, ¿qué hace el doctor Carrión ahí? A veces lo vemos muy activo al Defensor del Pueblo en ciertos temas y en otros no. Ya, o sea, en este tema usted nota que la Defensoría del Pueblo no fue activa, no tuvo la misma actitud propositiva que en otros casos. Sí, yo veo que la Defensoría del Pueblo ha hecho es enviar informes a la Corte diciendo que no le dejan hacer su trabajo. Pero más allá de eso, nos hubiera gustado saber qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, y si lo ha hecho, que nos lo cuente, qué es lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo para realizar ese trabajo. ¿Cómo es que la Defensoría del Pueblo ha conminado a las autoridades para que le permitan hacerlo? Una cosa adicional, que es una especie de tirón de orejas que también le hace la Corte Constitucional en su auto de ayer a la Defensoría del Pueblo, es que tiene que hacer los procesos judiciales que corresponden. A ver, la Defensoría del Pueblo ayer presentó un habeas corpus a favor de una persona procesada que tiene su abogado particular, pero hay detenidos, hay privados de la libertad, que están en condiciones de hacinamiento, que están en condiciones de salubridad, de insalubridad, mejor dicho. Y la Corte Constitucional, me imagino que lo que le está pidiendo es a la Defensoría del Pueblo que active precisamente los mecanismos de los habeas corpus correctivos, que no sirven para dar la libertad a los detenidos, sino que sirven para obligar a las autoridades para que establezcan mejores condiciones de permanencia de los privados de la libertad en las cárceles. Entonces la Defensoría del Pueblo tenía que haber activado también esos mecanismos. Vamos a ver qué es lo que le informa la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional en los próximos días. Ahora, yo me pongo a pensar, doctor, para ir cerrando, al gobierno le quedan 79 días, a menos de 3 meses, 79 días le queda de mandato al gobierno del presidente Moreno. ¿Qué pueden hacer en estos 79 días? Si no lo hicieron en los últimos 2 años. Mire, Fabricio, yo no tengo ninguna expectativa de que el gobierno haga nada en los 79 días que le quedan. Nada ha hecho por la salud. Nada ha hecho en los temas de vacunación, ya hemos visto el fracaso absoluto que ha sido el tema del plan de vacunación, con la lista VIP de vacunados que además se niega a entregar, y yo no creo que tampoco vaya a hacer mayor cosa en el tema de la rehabilitación social. Me parece que ahorita el gobierno saliente está con el oxígeno artificial y está esperando patear para adelante todos los problemas del país para que sea el próximo gobierno, sea cual este fuere, el que tenga que resolverlos. Qué barbaridad, doctor. Pero bueno, ojalá que hagan algo, por lo menos que se reúna el Consejo de Rehabilitación Social, pues, doctor. Perdón. Me duele el pecho decir esto, Fabricio, pero no, es verdad. Sí, es doloroso, pero bueno, ojalá que por lo menos se reúna el Consejo de Rehabilitación Social, doctor. Sí, yo creo que el Consejo se va a reunir y alguna determinación tomará. Delegará, designará alguna comisión. Ya sabe usted y los oyentes, Fabricio, que en este país, cuando no se quiere hacer nada, se nombran comisiones o se nombran directores que a su vez nombran subdirectores. Yo no sé por qué nombran comisiones para todo en este país. Es una pésima costumbre. Yo sé que yo soy muy crítico de la supuesta institucionalidad que tenemos, pero nunca vamos a fortalecer la institucionalidad en este país si siempre integramos comisiones. Doctor. Así es, Fabricio, efectivamente. Entonces, yo creo que el Consejo de Rehabilitación lo que hará para cumplir en la forma con lo que le está ordenando la Corte Constitucional es nombrar alguna comisión, pedir alguna veeduría, solicitar alguna información, pedir informes y contestarle a la Corte en ese sentido. Yo no tengo ninguna expectativa adicional. Claro, esto lo único que hará es ahondar la crisis, ya en los hechos, y agravar el nivel de responsabilidad al que tendrá que enfrentarse el gobierno y el Estado, en definitiva, cuando los familiares de los privados de la libertad que han fallecido presenten sus reclamaciones.
Correcto. Doctor Stalin Raza, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido con esta entrevista que me parece muy reveladora sobre lo que está pasando con el sistema de rehabilitación social. Muy amable. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Stalin Raza, jurista, hablando sobre la crisis del sistema de rehabilitación social como parte del foro de abogados penalistas que presentó ante la Corte Constitucional una petición de solicitud de verificación de dictámenes de constitucionalidad expedidos para analizar los estados de excepción al sistema de rehabilitación social. Ellos advertían que la Corte de Oficio debería enviar a la Fiscalía para que investigue este delito. La Corte debe hacer una verificación del cumplimiento de los dictámenes que ha expedido en materia de estados de excepción en el sistema carcelario, han dicho los abogados en las últimas horas. Y ayer justamente el doctor Raza había dado cuenta que la Corte les dio la razón y emitió un auto con el que dio inicio a la fase de seguimiento de los dictámenes por los estados de excepción en el sistema carcelario del país. Aquí hay una responsabilidad directa del Estado para tomar nota. 7:27, saluda a Santo Domingo. Buenos días, querida audiencia, televidentes de Santo Domingo de los Áchilas, ya enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo. Abrazos a la distancia. Despedimos a los compañeros de la primera emisión del informativo. Aquí en A Primera Hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29, gracias por la sintonía. Seguimos aquí en A Primera Hora, cerrando la semana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. El DJ ha venido hoy vestido con un atuendo medio militar, ¿eh? Medio militar para el día de hoy. Silrar, en cambio, en este frío está toda destapada. Pero bueno, es parte de. Aquí en la cabina estamos un poquito abrigados con las luces que tenemos acá y con la buena energía porque es viernes. Ya tendremos sábado y domingo. Y ojalá que no llueva el fin de semana para poder hacer deporte, porque la semana ha estado horrorosa con el frío y con la lluvia. A los tiempos, saludo a Mauricio Proaño, legislador, asambleísta por Pichincha. Integra la bancada de la Revolución Ciudadana y también la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria. ¿Cómo le va, parlamentario? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Fabricio, y a toda la escucha de su prestigiosa emisora. Espero, como siempre digo, es una de las emisoras y medios de comunicación que, con la transparencia que se informa y con la rectitud que hace, se crea opinión pública de una manera muy transparente, y eso es válido en estos momentos. Gracias por la gentileza, Mauricio Proaño. A ver, quiero empezar de lo macro para luego ir particularizando en el tema central de esta entrevista, que es uno de los proyectos de ley que está para votación, la Ley de Desarrollo Agropecuario en la Asamblea Nacional. Pero bueno, a esta Asamblea le queda poco más de dos meses y medio, tal vez un poco menos, de trabajo hasta el 13 de mayo del 2021, que será el último día que ustedes serán legisladores. ¿Cómo proyecta usted este poquísimo tiempo que le queda a la Asamblea Nacional, asambleísta?
Sí, bueno, creo que ha sido, yo estuve en lo del periodo anterior también, y en este periodo ha sido más conflictivo el desarrollar propuestas que tengan que ver con el desarrollo del país. Fue imposiciones de leyes, como la ley humanitaria, que fue discutida y vemos los efectos que se dio. Yo creo que este periodo ha sido muy, muy complicado, muy sesgado a temas como odio a un cierto sector político, una cuestión de que si no eres de mi bancada no tienes opciones de presentar nada ni a veces hasta hablar en el pleno. Pero creo que esperemos que en la siguiente Asamblea Nacional se tenga mayor oportunidad de eso. Ahora, el balance que se da, como conocen ustedes, ha sido un balance no tan productivo como el periodo anterior, pero que sí se ha generado algunas leyes, ciertas leyes que sí están en beneficio. Lo último que falta, creo que hay leyes que se podrían aprobar en este periodo y otras que no, habría que pasar en el suspenso hasta cuando venga los nuevos asambleístas, que si va a haber más debate en algunas de ellas, tienen que hacerse en el periodo que ya viene. Y eso deberíamos ser muy transparentes y claros en la Asamblea Nacional y decir que temas importantes deberían quedar ya, si está en un debate, se siga debatiendo en el siguiente periodo, para evitar cualquier error en lo que es la elaboración de leyes para el país. ¿Qué temas, por ejemplo, cree usted que deberían quedar para el próximo periodo sobre los cuales usted identifica no sería conveniente que la Asamblea avance en este periodo, en este poco tiempo, 2 meses y medio que les quedan de trabajo a ustedes? Sí, por ejemplo, el urgente, el último que hay que se quiere tratar ya, el tema de la desdolarización, porque no es dolarización ese. ¿A usted no le llama proyecto? ¿Usted no le llama proyecto de ley de defensa de la dolarización? Sí, no, es de defensa de la banca para tomarse el Banco Central. Eso está claro, hay los artículos que se están violando dentro de la Constitución, son muy claros y es por eso que ni el CAL ha logrado pasar ese proyecto. O sea, creer en el último momento de un gobierno también que ha estado siempre imponiendo cosas, organizando para que pasen las votaciones, creer en al final de este periodo pasar una propuesta de ley que puede ser más perjudicial que la ley humanitaria, en donde quitarles las opciones que tiene de la política monetaria, que es el Banco Central, y pasarle a manos de lo que son los grupos de los bancos. Esa es una forma de privatizar y es un problema grave. Le quitan también el tema de controles por la parte de la Contraloría. Y solo con ese tema es importante, porque además de quitarle ese seguimiento y su evaluación de la Contraloría, se confunde y se pone dentro de una ley un tema que no tiene que ver con esto, como es Contraloría. O sea, hay muchas inconsistencias constitucionales, que es por eso que ni del CAL está pasando esa propuesta. Y creo que al final, si pasaría ya a nivel de votación en el Pleno, no tendrían los votos suficientes como para poder aprobar. Por eso creo que esta es una de las leyes, la importante, la que debería no tratarse ya en este periodo y que venga el siguiente Pleno, el siguiente asambleístas, hacer este trato que es sumamente importante, ¿no?, para el país, ¿no? Evitar que el Banco Central pueda apoyar a veces al gobierno para que pueda ejecutar temas como el financiamiento a los gobiernos locales, es terrible y solo se manejan en que la banca privada puede tener este nivel de préstamos y créditos que puede darle el Banco Central. Así que es claramente para dónde va dirigido, claramente es la última opción que tiene los que siempre estuvieron con Moreno en la banca y apoyándole a él. Es la última opción que tienen para nuevamente dejar cubierto su posición y la toma del Banco Central. Correcto. De eso macro vamos a particularizar este diálogo con un tema que usted lo maneja en la Comisión de Soberanía Alimentaria, que es el proyecto de ley de desarrollo agropecuario. Ese proyecto está para votación. Entiendo que el segundo debate se cerró y lo que faltaría es la votación asambleísta. Sí, lo que quedaba es que no hubo ya más pedidos de palabra. Entonces se cierra el debate y hasta que se prepare los temas que se habló en el pleno y se cambie la propuesta de ley, está suspendido para poder hacer la votación. Pero más que eso, yo creo que no es pertinente un tema que es importante. Uno conoce el problema que pasó en la pandemia, todo el mundo estamos conscientes de eso. Pero también todo el mundo está consciente de que no hubo hambruna en el país, no hubo problema de desabastecimiento, porque hubo
un sector de la agricultura en el país, que es la agricultura familiar campesina, que logró mantener, y logró mantener de una manera adecuada, con abastecimiento de alimentos, a veces a riesgo de la salud de los propios productores, para que ninguna familia ecuatoriana le falte los alimentos. Eso no pasó con la agricultura grande, que a veces se habla, el banano, el camarón, la palma, que tuvieron problemas gravísimos en los mercados para poder salir, y no son productos de primera necesidad. Entonces, creo que la Asamblea Nacional había esa deuda, y esta ley que recoge ya casi 6 años de leyes, 10 leyes que se han presentado, están juntas, se han mejorado, se han discutido con muchas organizaciones, con universidades, es el proceso que se siguió como el momento de participación en la elaboración de una ley. Entonces creo que temas como apoyo a la agricultura familiar campesina, dando gracias por el apoyo que se ha dado, dando crédito, asistencia técnica, seguro agropecuario, trabajar en lo que es el empleo juvenil rural, que es clave, porque si queremos que la gente no salga del campo, hay que darle las oportunidades, hay que darle las opciones de trabajo también a nivel de campo. Uh-huh. Trabajar en el tema de apoyar a lo que es la feminización del agro, en donde está quedando la mujer en el sector agropecuario y tiene que tener este apoyo, pues tiene un enfoque fuerte de género. El tema de la reinversión de la ciudad al campo. El campo ya ha subsidiado mucho a la ciudad. Ahora corresponde a la ciudad también apoyar al campo, y no quitando a unos y poniendo a otros, sino impulsando que la agroindustria, tanto pequeña, mediana y grande, que está cerca de las ciudades pobladas en el Ecuador, pueda tener estímulos para que salga al sector rural a generar ahí el empleo, generar ahí, dejar ahí sus impuestos, reactivar el transporte y poder tener mayores posibilidades de generación de otras microempresas o emprendimientos juveniles para que pueda generarse empleo a nivel del sector rural. Esa es la propuesta, ¿no? ¿A qué sector le llamamos o le conocemos como la agricultura familiar campesina? ¿Cuál es este sector? ¿Son los pequeñitos agricultores que tienen sus viviendas y sus parcelas allí en las comunidades indígenas, o cómo se los identifica, asambleísta Proaño? Sí, la agricultura familiar campesina tiene varias características, y una de esas nosotros no hemos definido en esta ley, porque ya está definido en la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales. Son propiedades pequeñas y medianas que representan en el país hay cerca de 770 mil unidades de producción. Las pequeñas y medianas representan más de los 550 mil unidades de producción. Y ellas son las que dan alimentos, que son alimentos que se venden en los mercados para abastecimiento y consumo de familias ecuatorianas. Otra agricultura, la más grande, es una agricultura la que es banano, la que siembra palma, la que siembra soya, la que tiene muchos de los temas que son de industrialización y productos también de exportación. Entonces, la agricultura familiar campesina es una agricultura que per se y siempre tiene a su familia dentro de la propuesta de producción. Unas familias donde su mayor, por eso decimos nosotros, el mayor ingreso que tiene su familia es de la venta de productos de primera necesidad y de alimentos para las familias ecuatorianas. La ley tiene una cuestión importantísima. Reconoce que los ingresos de la agricultura familiar campesina no solamente se basa en el rubro agropecuario. Sí, tiene la gran importancia, es la mayoría. Pero también tiene unos rubros que se denominan las actividades no agrícolas. No agrícolas quiere decir que, por ejemplo, artesanía, turismo en el campo, varios temas de valor agregado a otros productos, servicios, que eso no se toma en cuenta. Entonces, lo que hacemos en esta ley es, sí, apoyar a la parte productiva, pero también a estas actividades no agrícolas que complementan y que representan cerca del 30 al 33% del ingreso de las familias. Y eso está demostrado en muchos estudios, uno que yo mismo hice para América Latina, en que cuando uno se empuja el sector agropecuario y las actividades no agrícolas, las personas salen de la pobreza y se mantienen fuera de la línea de pobreza. Porque en agricultura a veces le va bien a uno y el siguiente año le va mal y nuevamente baja la línea de pobreza. La forma de mantener a la gente sobre la línea de pobreza es apoyando actividades tanto agropecuarias como productivas. Está muy definido, por ejemplo, la ley de recursos hídricos a la agricultura campesina, que está definida de esta forma, también no tiene un costo el agua para riego, por ejemplo, hasta 5 litros por segundo. En la ley de tierras se dice y se protege menos de 50 hectáreas de la sierra, 80 en la costa, más de menos de 100
en las hectáreas de la Amazonía, ya se protege como agricultura familiar campesina. Y la otra ley, la ley de agricultura, de la ley orgánica de semillas, protege totalmente a la semilla campesina o semilla nativa, que es de gran importancia para el país. Entonces, por eso es que usted vio la discusión que decía que se haga consulta prelegislativa en esta ley. Esta ley ya tiene tres consultas atrás. Son consultas que ya se hicieron y yo publiqué justamente este año el libro sobre las experiencias de las tres consultas prelegislativas. No se puede hacer consulta sobre consulta. Esta ley lo que hace es activar todas estas leyes para que en la ejecución y que se forme una política de Estado, no política de gobierno, sino cada ministro de Agricultura viene con su política y le deja al otro y el otro dice que no quiere esas políticas y ya cuando se van generan otra política y esto pasa de mano en mano y no existe una seriedad en una política de Estado que apoye el sector rural. Usted nos decía que esta ley es producto de 10 proyectos de ley que fueron unificados y nos dice en este momento ya se hicieron 3 consultas prelegislativas. Claro, o sea, 3 consultas en las leyes que son predecesoras. Rapidísimo. O sea, se hizo una ley de aguas, se hizo una ley de tierras. Y semillas. Esta ley lo que hace es ejecutar, es activar todos esos temas para que puedan estas propuestas de ley y las leyes que están ya hechas puedan ser más efectivas a nivel de ejecución en el campo. Ya se necesita pasar, o sea, ya legislamos sobre el recurso importantísimo, el agua. Y ya legislamos sobre el recurso importantísimo que es la tierra. Ya legislamos sobre otro recurso importantísimo que es la semilla. Ya legislamos sobre el tema de sanidad agropecuaria. Esas 4 leyes tienen que tener un complemento de desarrollo. Entonces, en lo uno es la administración del recurso y esta ley lo que hace ya es impulso al desarrollo agropecuario. Entonces, teniendo ese marco que todas tuvieron un tema de consulta legislativa hasta algunos temas, creo que es válida la ley para empujar. Por ejemplo, un tema que se cuestiona y dicen: en esta ley no se habla nada de la semilla nativa. No, es que no se puede hablar solo del impulso, porque la ley de orgánica, de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable, ya está toda el componente de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que respetar, cómo se tiene que almacenar, cómo se tiene que cuidar la semilla y los genes y el conocimiento que está junto a esta semilla para que pueda el país tener ese recurso. Asambleísta Proaño, para ir cerrando, no quiero dejar pasar oportunidad de preguntarle porque estoy revisando ahora mismo un documento que había sido alertado por parte de la Coordinadora Nacional Campesina, que exige el archivo, y lo titulan así, ¿no?, del mal llamado proyecto de ley orgánica de desarrollo sustentable para el sector agropecuario. Esto inclusive fue replicado por la ex asambleísta María Augusta Calle, quien ha señalado: sacrificar a los agricultores familiares que nos dan el 64% de los alimentos de los ecuatorianos para beneficiar a los agroexportadores será otro golpe a la vida. ¿Es así, asambleísta Proaño? ¿Qué le parece a estas inquietudes, tanto de la asambleísta Calle cuanto de la Coordinadora Nacional Campesina? Bueno, de la María Augusta Calle, creo que es la que puso ese tuit. Bueno, ella tendrá que responder luego en el futuro porque es una de las personas que también se traicionó al movimiento, a nuestro movimiento. Pero del tema de Romelio Gualán, ellos estuvimos trabajando con ellos, tienen las copias desde el primer debate, el segundo debate. El problema es que en este momento quieren pegarse ya, cuando ellos fueron parte del gobierno que pasó, él estuvo de subsecretario, y cuando usted revisa el tema de qué pasó en ese tiempo donde él estuvo en el Ministerio de Agricultura con Lenín Moreno, incrementó el uso de agroquímicos. O sea, fue la época donde más kits, incrementó la agricultura, el monocultivo. Hemos estado con ellos trabajando, pero al final, como que en este momento que estamos en elecciones, quieren demostrar que están siempre en la oposición y que quieren pegarse a algún candidato. Yo no encuentro lo que dice él. Si nos indica, yo le he dicho que nos indique en qué artículos está esto. El problema está en que cuando se habla de exportación, por ejemplo, hablamos de exportación para la agricultura familiar campesina. Ellos dicen que no, que eso es pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Ecuador se exporta también ya cacao, café de pequeños productores, se envía al exterior. ¿Por qué no decir que no se puede hacer con la agricultura familiar campesina? Yo creo que eso es cortarle a la gente la capacidad que tiene, que puede tener para poder tener mejores ingresos en las familias. Ellos dicen que hay que hacer consulta prelegislativa. No se puede hacer. O sea, no es que yo no quisiera hacer, yo hice 3 consultas.
El tema es que la norma, la sentencia de la Corte Constitucional, no da una consulta prelegislativa porque ellos se quejan de la no participación. O sea, quiere decir, si yo no participo, la ley no sirve. O si yo no hago la prioridad, entonces ahí sí, eso no tiene valor y validez. Yo le he dicho que nos indiquen cuáles son los artículos que están mal, cuáles son los artículos que piensa que se debe mejorar, discutimos, y si hay que mejorarlos, con mucho gusto. Esto no es para apoyarle ni uno ni a otro, ni darle ventaja a uno políticamente ni a otro. Esto tiene que ser pensado que el objetivo que se tiene esto es un objetivo muy claro. El objetivo es apoyar a la agricultura familiar campesina. Ahora se ve que no les ha gustado ese apoyo, por eso están en este tema de que no se apruebe la ley. Yo no tengo problema, si hay discusión, ayer ha mandado el ministro de productividad también que quiere discutir un poco, con gusto vamos a planificar una reunión y lo vamos a realizar. Si ellos quieren, antes de mandar esa carta, tuvimos la reunión con el señor Gualán y con todos, con la asambleísta Salgado, y el acuerdo que se quedó en que iban a mandar los artículos que pueden ser sometidos a consulta legislativa o los artículos que tienen que ser mejorados en la ley. Hasta hoy no estamos esperando. Lo que sí salieron es a decir que no están de acuerdo. ¿Cuándo van a votar esta ley? ¿Está previsto o todavía no? Todavía no, y yo creo que en este tema hay que ser muy, muy, muy positivos. No vamos a hacer una aprobación por el apuro de aprobar rápidamente. Después de que hablaron los compañeros en la Asamblea Nacional, los discursos de los demás asambleístas que conocen cómo se fue haciendo esa ley estuvieron a favor, todos a favor. Pero si se necesita mayor discusión, mayor trabajo, y si hay que aclarar muchas cosas, yo creo que no hay problema, estaremos listos para conversar, para dialogar, pero siempre y cuando no pongan intereses personales a intereses nacionales y intereses de la gente que está en el campo. Si vamos a apoyar a la agricultura campesina y a la agricultura en el país, tenemos que sacar todo el tema de individualismo, sacar todo el tema de querer hacer política en estos momentos en un tema tan importante y bajar a una discusión de objetivos, una discusión de crecimiento, un objetivo puesta que necesite el agro, necesitan políticas de largo plazo y eso está plasmado en la propuesta de ley. Correcto. Asambleísta Proaño, gracias por el tiempo y por la gentileza. Buen día. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Les agradezco por la entrevista. Gracias. Mauricio Proaño, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria, hablando sobre la agenda parlamentaria y particularmente sobre la Ley de Desarrollo Agropecuario que está para votación. Todavía el texto final no se ha afinado, pero ya se cerró el segundo debate de esta normativa, que también tiene obviamente algunos temas polémicos que han sido observados por ciertos sectores. 7:49 en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos 7:49. Hagamos una mirada retrospectiva a septiembre, cuando los usuarios de las plataformas digitales comenzamos a pagar IVA. Esto publicó el portal Primicias en su momento. Desde el 16 de septiembre, el Servicio de Rentas Internas recetará la retención, declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA en el uso de plataformas digitales que no tengan residencia fiscal en el Ecuador. Los servicios digitales importados se empezaron a pagar IVA en el Ecuador según el reglamento para la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria vigente desde enero del 2020. El IVA es un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Según el SRI, en la lista de plataformas digitales destacan Netflix, Spotify, Amazon Prime, PlayStation Network, LinkedIn, HBO, Flickr y Zoom. También aparecen los servicios de publicidad que proporcionan plataformas como Facebook y Twitter, por ejemplo, y allí se publica justamente las diferencias con
el hecho de que se grabó finalmente el IVA para el uso de las plataformas digitales. Esto ha generado preocupación por parte de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, cuyo presidente nos atiende ahora mismo de modo telemático. Vamos a conversar justamente sobre los temas asociados a estas preocupaciones en torno justamente al cobro del IVA. Nos acompaña Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo del CITEC, de la CITEC. ¿Cómo le va, Juan Sebastián? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, y a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Por qué están preocupados o qué han observado ustedes del cobro del IVA sobre las plataformas digitales, Juan Sebastián? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, sí, Fabricio? Se cortó un momento. Correcto. Le preguntaba, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes sobre el cobro del IVA respecto de las plataformas digitales? Sí, claro que sí, Fabricio. Mire, es bastante sencillo. El reglamento a la ley establece claramente cómo se debe efectuar este cobro. Y el cobro indica que estos servicios se pueden prestar en distintas modalidades. La mayoría de estos servicios se prestan a través de una comisión, que es el ingreso que percibe el prestador de servicios digitales. Lo que sucede es que no en todos los casos esta comisión es perfectamente distinguible para los agentes de retención, que en este caso, en la mayoría de las veces, son las tarjetas de crédito. Entonces, lo que estamos sucediendo es que hay algunos servicios digitales en los cuales no es posible distinguir la comisión del valor total pagado. Para esos casos, el propio reglamento ha establecido que el IVA debe cobrarse sobre el 10% del monto total pagado, que es la comisión que presuntamente el SRI asume que le corresponde al prestador de servicios digitales. Lo que estamos viendo es que el SRI no está cumpliendo con su propia normativa, porque en muchos casos el IVA se está cobrando sobre el 100% del monto total pagado. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tomamos una carrera a través de una aplicación y pagamos aproximadamente $4.50. El reglamento indica que en este caso no se puede determinar cuál es el valor total de la carrera y cuál es la comisión, entonces el IVA del 12% debe aplicarse solamente sobre el 10%, que en este caso vendrían a ser 45 centavos. Es decir, el 12% de esos 45 centavos que corresponde 5.4 centavos. A ver, ahí me detengo. Ahí me detengo. A ver, esa parte me parece importante. Recapitulo el ejemplo. La carrera me cuesta $4, suponiendo. 4.50, supongamos. 4.50 en este ejemplo. El 12% del IVA, según el reglamento, no se debe grabar sobre los 4.50, sino sobre el 10% de esos 4.50. Por supuesto, porque lo que se está cobrando el IVA no es al servicio en total, sino es al servicio digital. Y la carrera que uno toma no es un servicio digital. La propia definición de servicio digital que ha establecido el SRI indica que uno de los requisitos para que sea un servicio digital es que tienen que tener intervención humana mínima. Entonces, evidentemente, el servicio de transporte no constituye un servicio digital. Lo que constituye un servicio digital en este caso es simplemente el uso de la aplicación que nosotros usamos para conectar a los conductores con los pasajeros. La aplicación, entonces, para canalizar ese servicio es la que está grabada con el IVA. Juan Sebastián, ¿me escucha? Sí. Parece que hay algún retraso porque creo que no me estaba escuchando bien. Le preguntaba, no se graba sobre la carrera porque no se graba el transporte, se graba sobre el uso de la plataforma tecnológica. Exactamente. Entonces, en ese caso, el SRI dice, yo voy a aplicar una retención solamente sobre el 10%. Entonces, en este caso sería sobre 45 centavos y no 4.50 es que se debe cobrar el 12%. Entonces, debería ser el IVA el 12% de 45 centavos, que son 5.4 centavos. ¿Qué es lo que está sucediendo? El SRI está aplicando el IVA del 12% sobre el 100%. Es decir, el SRI está cobrando, en este ejemplo, 54 centavos, cuando solamente debería ser 5.4. Es decir, el SRI está cobrando 10 veces más de lo legal. Y les invito a todas las personas que nos están oyendo, que si han tomado alguno de estos servicios de transporte, por ejemplo, que revisen sus estados de cuenta y que comprueben lo que yo les estoy mencionando.
Nosotros hemos tenido registros de que existen ya más de 200 reclamos presentados al SRI por este concepto, solicitando una devolución. Y esa es nuestra preocupación. Acá, por ejemplo, tengo un aporte de uno de los oyentes en este diálogo. Me dice David de la Torre, el SRI está cobrando el canon digital, además en la compra de bienes, y les echan la culpa a las tarjetas de crédito por la retención, y para solicitar la devolución no tienen claro cómo hacerlo y no le explican, nos dice un oyente, Juan Sebastián. Este es otro problema clarísimo. El SRI, la propia normativa indica que una buena práctica tributaria es que se establezca un catastro de todos los sujetos que deben pagar impuestos. En este caso, el SRI ha publicado un catastro de aproximadamente 450 prestadores de servicios digitales que deben pagar este impuesto, es decir, sobre el cual debe aplicarse este cobro del 12%. Lo que está sucediendo nuevamente es que el hecho generador en este caso es el IVA a los servicios digitales. Y dentro del catastro, el SRI tiene a muchas empresas que brindan servicios digitales, pero que también brindan bienes. Un caso que estoy seguro que les ha sucedido a bastantes de las personas que nos escuchan, por ejemplo, en Apple. Uno entra, Apple está catastrado como un prestador de servicios digitales, y yo puedo contratar un servicio digital en Apple, ya sea un servicio de streaming o de nube, o puedo comprar una computadora o un teléfono a través de Apple. Esto es indistinguible para, en este caso, si yo hago la compra con una tarjeta de crédito, el banco me aplica automáticamente una retención del 12% sobre esa compra, sin poder distinguir si es que esa compra corresponde a un servicio o esa compra corresponde a un bien. En ese caso clarísimo, vemos que existe un cobro indebido del impuesto, y efectivamente el SRI no ha establecido todavía un mecanismo a través del cual hacer estas devoluciones. Es decir, como le indico, tenemos más de 200 devoluciones y creciendo solicitudes de devolución que no han sido resueltas todavía. Ahora, esta alerta que usted señala, que están cobrando el 12% del IVA sobre el 100% y no sobre el 10% que debería ser. ¿Esta alerta se ha hecho algún tipo de reclamación formal, Juan Sebastián, o qué tipo de acciones han canalizado? Por supuesto, varias de nuestras empresas ya han tenido unas conversaciones directamente con el SRI. Nosotros mismos también hemos manifestado y le hemos transmitido esta preocupación al SRI. Y el SRI ha aceptado muchos de estos casos que, en efecto, el IVA se está aplicando incorrectamente. Es decir, ha habido apertura de parte del SRI a reconocer este error. Lo que a nosotros nos preocupa y por qué nosotros seguimos haciendo estos reclamos es porque no ha habido la suficiente celeridad para dar solución. Y las personas necesitan que el SRI actúe con celeridad para poder resolver estos temas. Solamente transcurrieron 8 meses desde que se aprobó la ley en donde se creó este impuesto, la Ley de Progresividad y Simplicidad Tributaria, en diciembre de 2019, y transcurrieron 8 meses hasta que hubo ese reglamento en agosto de 2020. Y no queremos que que sea un proceso tan largo para encontrar soluciones. Al menos a este gobierno, a esta administración, le quedan ya menos de 3 meses. Entonces nosotros le estamos alentando al SRI a que actúe con rapidez, a que actúe con agilidad, porque ellos mismos han reconocido que existe un cobro indebido en estos casos. Ahora, yo me pongo a pensar, si el SRI hace este cobro indebido, ¿lo hace deliberadamente o lo hace porque no puede identificar a quién debe cobrar el 12% del IVA? Un problema, y yo creo que responde a ambas situaciones. El SRI ha catastrado, como indico, a 450 prestadores de servicios digitales y ha hecho este esfuerzo, y muchos de esos prestadores se repiten porque aparecen con distintos nombres o distintas denominaciones en los cargos que uno hace en la tarjeta de crédito. Entonces, se está haciendo el esfuerzo para poder identificar, pero evidentemente es un impuesto con el que no se tiene experiencia. Nosotros como CITEC, debo mencionarlo, lo advertimos en su momento. Nosotros conversamos con el SRI antes de que se emita este impuesto, antes de que se emita este reglamento, y lo alertamos y le dijimos que y nosotros nos anticipamos a estos problemas que iban a ocurrir. Lastimosamente no han sido atendidas nuestras sugerencias y nuestras preocupaciones, y está sucediendo lo que está sucediendo. Pero por ejemplo, en este caso, las retenciones las aplican no directamente el SRI, sino las tarjetas de crédito. Entonces, el SRI debería definir un mecanismo para que sean los bancos y las tarjetas de crédito quienes puedan hacer correctamente esta distinción
Entonces, en este caso se está dejando inclusive para que sean los bancos quienes puedan decidir qué transacciones aplican y qué no. Y solamente en los primeros meses hemos visto que existe más de 1 millón, casi 1.500.000 transacciones. Entonces es imposible hacer este análisis uno a uno. Juan Sebastián, pero por ejemplo, en otros países, ¿cómo funciona este tema? Sí, existen algunos países que han aplicado este impuesto. Ecuador evidentemente no es el único caso. Sin embargo, nosotros alertamos en su momento de que este impuesto debería regirse a ciertas normativas internacionales o a ciertas buenas prácticas que ya han aplicado. Lastimosamente, como vemos, no se está aplicando correctamente. Y lo que nosotros vemos es que ni siquiera el impuesto es el problema. Porque fíjese bien, Fabricio, que nosotros no hemos propuesto que se derogue este impuesto. Todavía. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se aplique correctamente lo que ya está establecido por ley. Es decir, el SRI ni siquiera está estableciendo lo que ya está escrito en su ley. Entonces, no es ni siquiera un problema de que la ley está mal redactada. Es un problema de que el SRI no está cumpliendo lo que ellos mismos escribieron. Entonces, ese es el verdadero problema. Recibo un mensaje de un querido amigo y oyente, el doctor Jorge Merizalde, que me dice: yo he usado la aplicación de Uber en Brasil y Estados Unidos, anclada a mi tarjeta de crédito, y me cobran, tal como dice nuestro invitado, 12%, un servicio prestado en el exterior, nos dice nuestro oyente Juan Sebastián. Y bueno, esa es una legislación que está establecida entre cada... el caso de que... Claro, ese es otro tipo de reclamo que nosotros hemos visto. Justamente se adquieren los servicios que se prestan en otro país y se los cobra aquí en Ecuador. Es otro de los temas en los que nosotros hemos identificado que existe cobros indebidos, y nuevamente ese es un ejemplo más de los tantos que ya hemos dado de cómo el SRI está aplicando incorrectamente esta normativa. Acá también me escribe la doctora María Eugenia Molina, que ahorita está en Bogotá y le envío un abrazo a la distancia, está escuchando el programa, y dice: en Brasil cobran ese impuesto hace rato y hasta te imprimen el comprobante en ese momento y te lo da el taxista, dice nuestro oyente Juan Sebastián. Sí, esas son buenas prácticas y ojalá Ecuador pueda avanzar hacia allá. Lastimosamente, el SRI se apresuró a tener este impuesto sin entender adecuadamente cuáles eran las implicaciones, cómo está funcionando la economía digital, pero en todo caso ya estamos con este impuesto. Y por eso nuestro mensaje ha sido: si es que se va a cobrar este impuesto, que se cobre, pero que se cobre bien. Por eso nosotros le decimos al SRI: SRI cobra, pero cobra bien. Y lo están cobrando mal, ese es el mensaje. Lo están cobrando mal, ese es el problema. Oiga, y acá también nos escriben y le preguntamos, Gaby Crespo dice: ¿y cómo reclama un usuario el cobro que usted está denunciando, Juan Sebastián? Lastimosamente el SRI no ha establecido un mecanismo adecuado. Existe a través de la página web una opción que le da para presentar estos reclamos, pero no existe todavía un mecanismo expedito que les permita a los usuarios poder acceder a la devolución de estos cobros indebidos. Y el problema es que el SRI está entendiendo mal la normativa, justamente lo que yo estoy mencionando, en este caso muy específico que vimos al inicio del servicio de transporte, que además, ojo, la propia normativa establece que este es un servicio que la tarifa se debe gravar sobre los servicios digitales importados, es decir, prestados por no residentes. Y un servicio digital, como indico, tiene que tener esta característica, de acuerdo a la propia normativa y a la propia definición que ha dado el SRI, que requieren intervención humana mínima. Entonces, dentro del SRI, lastimosamente, existe confusión de qué mismo es un servicio digital, y ni siquiera se están apegando a sus propias definiciones que ellos mismos han establecido. Aquí no... Y en este caso... Juan Sebastián, perdón que le interrumpa. Aquí no cabe pensar en reforma legal. O sea, el problema no es la ley, el problema tampoco es el reglamento, el problema es la aplicación del reglamento. Exactamente. Lo ideal sería avanzar hacia una reforma, pero en este caso lo que nosotros estamos viendo, la ley es bastante clara, la definición es clarísima. ¿Qué se debe hacer en esos casos en los cuales no se pueda distinguir el valor total pagado de la comisión? El SRI establece el mecanismo: reténgase sobre el 100%, no sobre el 100%, sobre el 10% usted aplique el IVA. Y el SRI no está ni siquiera aplicando algo que en papel está perfectamente claro. Entonces, en este caso, correcto, Fabricio, no es ni siquiera lo que está escrito en la ley, es cómo lo está aplicando el SRI.
Correcto, Juan Sebastián. Le quiero agradecer por estos minutos que nos ha facilitado justamente aquí en A Primera Hora para conversar sobre esto, esta alerta, estos cobros considerados indebidos del IVA respecto de la utilización de las plataformas digitales. Gracias por el tiempo, Juan Sebastián. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Un buen día. Muy amable. Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología, que genera esta alerta para nuestra audiencia respecto de una problemática que ellos han identificado y sobre la que le piden claridad al Servicio de Rentas Internas, por si no lo han notado. Cobran el 100% del IVA sobre las plataformas digitales cuando deben cobrar el 10%, deben cobrar el IVA sobre el 10% y no sobre el 100%. Me parece que es un tema sobre el cual el SRI tiene que emitir la normativa o la aclaración correspondiente. 8 de la mañana con 6 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada de hoy y hablemos de qué es lo que está pasando sobre el tema de las Islas Galápagos, su reactivación económica y también las afectaciones pues por la pandemia del COVID-19. Sabemos que el sector turístico ha sido uno de los más afectados. Por eso estamos ya con Enrique Widmer, él es representante de los operadores de turismo navegable en Galápagos. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, señor Widmer, quisiera preguntarle cuál es la situación en este momento de las Islas Galápagos en el tema turístico. Bueno, sí, gracias por la entrevista. Efectivamente, el año anterior, a partir del mes de agosto, se inició una pequeña reactivación en la que, de acuerdo a las mismas cifras del Parque Nacional Galápagos, se consiguieron en el año pasado al menos un 6% de pasajeros más respecto de lo que estábamos en cero, ¿no? Entonces, para el mes de noviembre y diciembre aproximadamente llegaría un 10% de pasajeros a Galápagos en sumado todo el año. Lamentablemente vamos ya casi para un año de paralización, ahora el 16 de mayo, de marzo, perdón, y entonces hemos tenido que cubrir grandes sumas de valores para poder mantener la operación a flote, pero obviamente sin ingresos. Entonces, es una situación difícil. Existe una pequeña reactivación, como digo, en la cual está basada sobre los pasajeros nacionales que están llegando a Galápagos, ya que pasajeros extranjeros al Ecuador están llegando muy pocos, por no decir casi nadie. Entonces, ha sido una reactivación muy lenta. Necesitamos más apoyo por parte de las autoridades para poder promocionar el país a nivel internacional y poder generar nuevamente el interés de la visita.
y principalmente el mayor problema sería poder contar con las vacunas para que ya sea considerado Galápagos como un sitio seguro, un sitio vacunado donde se pueda ir con toda tranquilidad. Quisiera preguntarle sobre las, usted nos ha dicho que son grandes sumas de dinero que han tenido pues que invertir para mantener a flote el negocio. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tiene usted las cifras de cuánto han tenido que ingresar, que invertir, pese a no estar recibiendo precisamente recursos de la actividad que ustedes realizan? Bueno, cada empresa a través de sus propios fondos, de sus ahorros y de sus ventas a futuro ha logrado mantener esta actividad a flote. Las embarcaciones requieren de ingentes cantidades de dinero para mantenerse a flote, porque hay que cubrir las pólizas de seguro, que son costosas, hay que pagar la patente de operación turística al Parque Nacional Galápagos, y sobre todo la parte humana también, porque los tripulantes tienen que permanecer en las embarcaciones para cuidarlas, entonces hay que pagar los salarios a esta gente, que es la parte más importante. Y claro, en ese sentido, sí, ya cada empresa, de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a la cantidad de tripulantes que tienen sus embarcaciones, habrá realizado sus inversiones. En la parte ya que compete a lo que iniciamos la conversación respecto de las donaciones, sí, el grupo de operadores ha hecho una, dentro de toda esta época tan complicada de no haber tenido ingresos, ha hecho una gran contribución hacia la sociedad galapagueña con la entrega de insumos médicos, equipos, tanques de oxígeno, elementos de protección, estos respiradores. Adicionalmente se entregaron pruebas para PCR, pruebas rápidas, cifras que bordean y pasan el $500,000. Más de $500,000 han sido aportados por este grupo de operadores para contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en Galápagos. Estamos a 1,000 kilómetros de distancia y para Galápagos todas las actividades son bastante complicadas respecto de la actividad que sucede en el Ecuador continental. Así que hemos con mucho gusto aportado esto para que se pueda mantener las condiciones sanitarias en una mejor condición. Señor Widmer, en la actividad que ustedes realizan, ¿han tenido que realizar también recortes en el tema de los trabajadores? ¿Han tenido que prescindir de los servicios de la gente con la que contaban? ¿Cómo está esa situación entre quienes conforman su sector? Bueno, sí, dependiendo del tamaño de la empresa y de la embarcación, cada operador ha tomado sus propias decisiones. Y obviamente, como digo, las embarcaciones requieren de personal mínimo que tiene que estar a bordo para cuidar, para mantener, para que los equipos funcionen. Tenemos que cumplir con un documento de la autoridad que se llama la dotación mínima. Entonces, eso no puede ser recortado. Entiendo, y bueno, por experiencia propia puedo decir que ha habido otro personal que sí ha sido recortado en una parte, que es el personal que está en la hotelería, que es lo que no están brindando, ese servicio no están brindando ahora las embarcaciones. Las embarcaciones están únicamente a flote para mantenerse ahí. Entonces, la parte hotelera en algunas empresas ha sido recortada. Hay empresas que, entiendo, no han recortado personal, han hecho probablemente algunas reducciones salariales, pero eso ya queda a criterio de cada operador cómo lo ha manejado. En la parte terrestre, sí, obviamente ha habido muchísima reducción, porque hay que entender que los capitales son pequeños en la parte hotelera, en la parte de los restaurantes, y generalmente son negocios familiares donde atienden los hermanos, los primos, los parientes, y toda esa gente ha tenido que reducirse. ¿Ustedes se han sentado a conversar con las autoridades, le han planteado diferentes propuestas de su lado también para acelerar el tema de la reactivación que usted nos estaba explicando que ha sido muy lenta y que no les ha generado un beneficio? Bueno, sí, se han tenido acercamientos con el Ministerio de Turismo, se han tenido acercamientos con el Consejo de Gobierno. Una de las principales acciones que hemos intentado canalizar es el hecho de que a Galápagos se le considere como un lugar donde todo el mundo debe ser vacunado con prioridad para que se pueda reactivar el turismo. Galápagos, la población de Galápagos depende 80% del ingreso del turismo, entonces es diferente a otras actividades que suceden en la parte continental. Sin turistas, Galápagos definitivamente no tiene actividad económica.
hemos insistido en este tema y estamos también prestos a apoyar, si es que podemos hacer en algo como operadores de turismo, en el sentido de que si tenemos que empujar, ayudar o lo que sea, para que esto se dé, poderlo hacer. Como digo, en una época tan difícil, este grupo ha aportado con más de $500,000 y hacer un último esfuerzo, de alguna manera podríamos hacerlo para tratar de conseguir los pasajeros. El tema fundamental también está en que el Ecuador debe ser nuevamente posicionado en los diferentes mercados emisores, y ahí es donde necesitamos el apoyo del Ministerio de Turismo para que con los recursos que el Ministerio debería tener de los aportes que se realizan para la promoción turística, se dé esta actividad. Lamentablemente, todos los recursos que se han destinado para la promoción han sido invertidos en gasto corriente, y por eso es un poco complicado el tema este de la promoción. Ahora quisiera también preguntarle qué respuesta han recibido ustedes por parte de las autoridades a lo que les han solicitado. Como usted nos ha comentado, pues les han pedido pues el tema, por ejemplo, del apoyo en la promoción turística, también el ser tomados en cuenta en el plan de vacunación. ¿Han recibido respuesta por parte de las autoridades? ¿Qué les han dicho? Bueno, han habido algunas respuestas, han habido pocas acciones. Hay que entender que el Ecuador también es un país que está complicado en la parte económica, existe una crisis y es un poco difícil. De todas formas, tratamos de mantener las mejores relaciones y tratamos de que las cosas sean de la mano, que podamos apoyar en lo que esté a nuestro alcance y que también las autoridades nos apoyen. En ese sentido, con el Consejo de Gobierno ha habido una excelente interrelación por parte de Norman Wright, y quien ha apoyado mucho algunas de las acciones y de las iniciativas de los operadores, y en ese sentido seguimos prestos para poder trabajar de la mano. Quisiera en este sentido preguntarle, en el Ecuador se han visto aglomeraciones, se han visto fiestas clandestinas, incluso algunos países generaron alertas de no viajar a nuestro país precisamente por el tema de contagios de COVID-19. ¿Cuál es su criterio al respecto? Porque esto de todas maneras les está afectando a ustedes como operadores turísticos. Correcto, ese es uno de los problemas que mencionaba antes, ¿no? Estamos posicionados en los mercados emisores, en una lista roja de un país que no está apto para ser visitado. Y ahí necesitamos trabajar juntamente con el Ministerio, la Cancillería, el Gobierno, para que en los otros países se haga esta labor, este trabajo, y que se vuelva a motivar a la gente a poder visitar el Ecuador y las Islas Galápagos. Este es un trabajo conjunto que va de la mano, ¿no? Los turistas que llegan a la parte continental antes de ir a Galápagos generan valiosos recursos para los ingresos turísticos, tanto en hoteles, en restaurantes, servicios de guías, taxis y todo lo demás que aporta la operación turística en la parte continental. Entonces sí necesitamos trabajar de la mano para que esto se dé. Lamentablemente, estos son efectos de la pandemia y sabemos que hay gente que definitivamente ya no soporta más, quiere estar en fiestas, en reuniones clandestinas, y que mientras no hayan vacunas, obviamente esta situación va a seguir en aumento. Y por ahí también el apoyo de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía, que también se comprometa a... También por ahí el apoyo de los ciudadanos. Le voy a molestar un poquito a usted para que se nos corra un poco hacia su izquierda, porque se nos está saliendo del plano y no le podemos observar. Sí, por favor, por ahí estamos mucho mejor. Le agradezco. Ahí estamos bien, DJ, ¿sí? Perfecto, ahí estamos muy bien. Bueno, yo le decía que también por ahí generar el llamado a los ciudadanos, ¿no? El aporte de seguirnos cuidando y no generar también esta imagen considerada negativa para los otros países que generan estas alertas y que de todas maneras frenan nuestra reactivación económica en el ámbito turístico. Así es, necesitamos que todos nos concienticemos también en este sentido, ¿no? Y ahí hay que ver qué es lo que la población apoya o colabora para que esto se dé. El turismo es un importante sector económico en la parte de la economía ecuatoriana. El turismo aportó hasta el año 2019, fue el tercer aportante de ingresos luego de las exportaciones, tanto de camarón como de banano. Así que es un sector al cual el gobierno debería darle la atención necesaria para que continúe trayendo divisas frescas al país.
Señor Widme, quisiera también consultarle a ustedes como representantes específicamente de las operadoras de turismo, ¿qué planteamientos, ofertas o condiciones diferentes le están dando al turista ecuatoriano para que considere la opción de visitar las Islas Galápagos, considerando que todos tenemos una economía bastante golpeada, que hay una situación compleja? Sin embargo, ¿cómo están generando también alguna forma de atraer la atención de estos turistas nacionales, que lo vean como una opción y que también les alcance? Porque una de las críticas ha sido el considerar que viajar a las Islas Galápagos es extremadamente costoso. Bueno, sí, viajar a Galápagos es costoso, ¿no? Porque estamos a 1,000 kilómetros de distancia, las tarifas aéreas no son económicas, adicionalmente toda la logística se realiza básicamente en los aviones y los productos que se tienen que llevar a Galápagos reciben un recargo adicional respecto de la tarifa aérea por el flete y todo lo demás. Entonces, es una operación cara la de Galápagos. Sin embargo, ha habido mucha oferta, hay mucha promoción ahora para turistas ecuatorianos a partir de la reactivación desde el mes de agosto y septiembre. Entonces, Hay tarifas en cruceros que están alrededor del 50 o 60%, con un 50-60% de reducción de lo que originalmente costaba. Al igual que en la parte del turismo local, en los hoteles y en los centros poblados. Hay muchísima oferta. Obviamente, esto ya hay que irlo analizando, o cada pasajero lo irá analizando dependiendo de la época y de su necesidad. Pero existe una gran oferta al momento, hay una gran reducción de precios, a pesar de que, como digo, nosotros tenemos que incurrir en fuertes gastos para poder mantener la operación. Y hay en la parte de los cruceros navegables, que es la parte que genera el ingreso más importante en turistas al Ecuador y a Galápagos, que son los que económicamente más contribuyen, obviamente hay fuertes gastos que no pueden ser reducidos. El costo del combustible que nosotros pagamos desde hace más de 10 años o 15 años con un valor diferenciado de tarifa internacional, entonces hace que la operación de los cruceros sea una operación bastante costosa. Entonces hay muchos operadores que están haciendo promociones y que obviamente están sacrificando muchos de los ingresos que deberían recibir. Pero obviamente es una de las maneras para empezar con esta reactivación. Quisiera saber cómo ustedes ven este año 2021. Estamos ya en el tercer mes, pero ¿cuáles son sus proyecciones y las perspectivas? Bueno, habíamos empezado con mucha expectativa, o esperábamos con mucha expectativa, el reinicio de operaciones para este año. Siempre que cuando nos paramos en marzo del año pasado, ya hace un año, considerábamos que sería una para unos 2 o 3 meses. Sin embargo, las condiciones se fueron alargando y ahora ya, como digo, vamos un año. Pensábamos que para enero, febrero la actividad se hubiese retomado. Sin embargo, para todos es conocido el hecho este de que en el último trimestre del año pasado se generaron estos rebrotes tanto en Europa cuanto en los Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, con nuevas cepas que han alarmado a la población, y esto generó nuevamente una reducción de viaje. Esto significa que para este primer trimestre no ha existido y no va a haber ninguna reactivación, y tampoco para el próximo trimestre. Esperamos con ansias y muy confiados en que para el verano la gente retome sus viajes. Hay que tomar en cuenta que los principales países emisores para el turismo de crucero navegable en Galápagos son los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos en muchísima menor escala como Francia, Italia, Suiza. Entonces, estos países ya están bastante avanzados en el tema de su vacunación. Por eso digo, es importante para el Ecuador también avanzar en este tema de la vacunación, porque los pasajeros buscan destinos seguros. Entonces, si ellos están vacunados, pero nosotros no, siempre va a haber el temor y el riesgo de venir acá.
y ese es uno de los motivos por los que nosotros estamos insistiendo que Galápagos sea considerado como prioridad en la vacunación para que sea tomado en cuenta como un destino seguro, un destino libre del COVID, un destino al cual el pasajero pueda venir con toda la seguridad. La actividad que nosotros desarrollamos en Galápagos es prácticamente al aire libre, sitios aislados, sitios naturales, total contacto con la naturaleza, aire puro. Entonces, el pasajero se va a sentir muy seguro, va a venir con muchas ganas a visitar Galápagos, el Ecuador continental, que tiene que hacerlo de todas formas para pasar por los aeropuertos de Quito, Guayaquil, o los hoteles acá. Entonces, es importante esto, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y también por esta entrevista. Ok, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Enrique Widmer, él es representante de los operadores de turismo navegable de Galápagos, hablando sobre la reactivación de las islas. Precisamente nos ha explicado que a partir de agosto, cuando ya se abrió y pudieron recibir turistas del 0% que estaban recibiendo, aumentaron a un 6%. Para noviembre y diciembre subieron hasta un 10%, pero ha sido una reactivación muy lenta. Piden a las autoridades pues ser parte del plan de vacunación, porque lo que han dicho es que es muy importante para poderse reactivar y para que los diferentes países pues tomen a este destino como importante y puedan viajar y sea un destino seguro para los turistas. 8 de la mañana con 27 minutos en la primera hora. Bueno, nos vamos. Estamos cerrando el espacio de noticias del día de hoy. Tercera fecha de la Liga Pro Ecuador 2021 este fin de semana. Hoy arranca la tercera fecha. Independiente del Valle, que al fin jugará en condición de local. Sus dos primeras presentaciones fueron en condición de visitante. En Machala cayó frente a Orense. Y la semana anterior en Ambato cayó ante el equipo de Macará. Ahora recibirá a Mushurruna en condición de local. Mañana a las 15 horas, Orense en Machala frente al ídolo del pueblo, Sociedad Deportiva Aucas. 17 horas con 30 minutos, el clásico universitario, Liga Deportiva Universitaria frente a Universidad Católica. A las 17 horas con 30 minutos en el Rodrigo Paz Delgado en Ponciano. Y en el Capuel, Emelec frente al Delfín. A las 20 horas, el domingo, el clásico interandino, Olmedo frente al Macará en el Estadio Olímpico de Riobamba a las 13 horas. A las 15 horas con 30 minutos en el Jocay de Manta, el Manta por la recuperación. En realidad el Manta hizo un partidazo frente a la Católica, caía 0-3 en el primer tiempo, empató 3-3 ante la Chato Leía en el Atahualpa, recibirá al Deportivo Cuenca. El Guayaquil City en el Parque Samanes frente al Barcelona a las 18 horas. Y el lunes, el técnico universitario en Ambato frente al 9 de octubre, que no ha ganado sus dos primeros partidos, o sea, ha perdido, al igual que el equipo de Independiente del Valle. Así está la fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Estamos cerrando este día y esta semana, Sildad. Así es, Fabricio. Cerramos entonces el día y la semana. Que todos disfruten de la fiesta del fútbol. Jornadas. Claro, entretenidas. Claro que sí. Ya mismo juntos con Meche Castro, ¿ah? Un abrazo para Jessy Villa, que está de cumpleaños allá en Santo Domingo. Jessy, querida, le envío un abrazo, que Dios me la bendiga, que la festejen como se merece, que es una de nuestras compañeras que forma parte justamente de la plana administrativa de Unión Soberana, de Majestad Radio y de Majestad Televisión. Un abrazo a Jessica Villa allá en Santo Domingo. Abrazos para todos, buen fin de semana. Sigan en sintonía de Majestad Radio, la Soberana del Aire, con la buena programación. Ya vienen juntos con Meche Castro, con nosotros y a primera hora. Dios mediante, será hasta el lunes. Hasta el lunes.